Ahí está, ok. Dios mío bendito. $800 nada más en Twitch. Tengo, sí, ¿verdad? Porque, a ver, ¿cuánto era aproximadamente? Vamos a ver. Vamos a ver. Si aquí tengo la calculadora, tenemos 800 por... ¿En cuánto está el dólar en su moneda? Aquí está como en 17. 13. No, sí, fue por las dos plataformas, pero eso sin contar lo del mes que ya viene de cajón. Así que lo lamento si me convertí en una diva, pero es que sí pasa, ¿ok? Sí pasa. Chinguen a su madre. Muchas gracias, Yoshibo, por esos 100 bits. No, me quedé dormido. Me quedé dormido. Eso fue. Me quedé dormido, fue todo. Sí, puse una alarma para hace una hora, no ahorita, hace una hora. Ahorita tengo hambre, según yo iba a tener tiempo para comer porque la puse hace una hora. No sonó, me quedé dormido. Chinguen a su madre. Ok, vamos a ver. Entonces, tenemos Collision 2024. Es lo que vamos a ver. Vamos a ver la cruba. No se preocupen, sí, ya ven cómo soy yo acá de, pues de cuidadoso. Yo siempre pensando en el futuro. Siempre tan astuto. La cruba es en, como en una hora. La verdad es que, o sea, no es ahorita. Sí, es como en una hora, lo puse desde antes, no porque creí que le iba a cagar, sino porque lo sospeché. No, ok. Cuando hagas este trabajo te darás cuenta cómo en realidad es más difícil que cualquier trabajo que requiera un título universitario. En realidad los youtubers y streamers sufrimos más que, pues, cualquier trabajo realmente. O sea, piensa en el peor trabajo, en plan, ese niño de 3 años que trabaja en la fábrica de Nike, bueno, ese no sabe lo que es. Tener que decir, hey, ¿cómo están, chicos? No, no puedo, o sea, yo lloro cada que termino esto. Gracias por los 100 bits, Yoshimon, mira. ¿Ves? Casi me da ahí, casi me da. Entonces, prosiguiendo, vamos a pro, siguiendo. Bueno, algún pro que me siga. Vamos a ver una ventana emergente del chat de Twitch. Llamada el número de emergencia. Venizana, mi puta, abrió. Ok, lo pongo esto aquí. Ahora esto lo abro así. Esta la pongo acá. Y nos cambiamos para ver acá. Mu Days, quiero que me digan qué tal suena, ¿ok? ¿Qué tal suena? En plan, ¿qué tanto de volumen está mi volumen? Obviamente, con el de la computadora, con el del juego, los comentaristas y la chingada, ¿ok? Vamos a bajarle esto aquí. Esto vamos a bajarles como por aquí, ¿ok? ¿Qué tal se oye? ¿Qué tal se oye? ¿Cero? ¿What the fuck? Ah, no, es otro. Ahí está. Vamos a poner esto así. Y tengo mucha alergia también. Por eso dormí mucho. Hachi, anda pasando el pan. ¿Quieres unos besotes? En los panochones, eso sí. Dame unos cuantos, por favor. Unos besitos, pero así marranitos. Que se sienta. Revivan a Zero y sacrifiquen a Onin. La verdad, nadie notará la diferencia. Sonic está participando. Probablemente ese güey no tiene vida. Esa es su vida. Ok, gracias, Shimon, por mandar esos 10 bits. Dice: ¿por qué todos los main Game Watch comienzan su nombre con M? No es cierto. Mira, está Meister. Está Milla. Y está este vato que se llama Cero. Ese es con Z. Lo lamento, te la apliqué. Cuando uno viene como ¿Ñero? Iba a ser el chiste de que este no es Cero, es Ñero, pero existe alguien que se llama Ñero. ¿Ñero es la versión caquina de Cero? Oh my god. Ok, esto aquí cierra. Vamos a hacerlo un poquito como por acá y vamos a ponerme yo más así, porque yo sé que a ustedes les encanta verme a mí como así. Ok, así me ven, completito, ya está. Aquí pongo la ventanita, venga. Y el señor Pan, que no tiene DS, le partimos su madre. Mira, es un viejito. Es un viejito que nada más está tratando de ganarse el pan de cada día. No le parta su madre porque no tiene. Mejor le partimos una pierna por discriminador. Vamos allá. Quiero dejar la universidad y dedicarme a Smash Pro competitivo. No lo hagas, es muy cansado. Sí, mejor consíguete un trabajo de ingeniero en sistemas, de los más facilitos, ¿no? Nada más. Ay, ChatGPT, hazme un código que haga. ¿Van 2-2? ¿Cómo chuchas van 2-2? Este stream está en YouTube, o se lo están transmitiendo en YouTube también, o nada más en Twitch. Fase 2 se llama. Es que no alcanzo a ver cómo se dice esto. Por cierto, no me dijeron qué tal se oye, putos. ¿Se oye bien? ¿Se oye mal? Vamos a ponerlo en 720 para streamearlo en 720. Chingue su madre. Vámonos. Ok, Winners Quarters, que es UDD1. No sé, yo debería saber, ¿verdad? Soy el experto, pero bueno. Pinche match, menos 2. Para Pitch, ¿qué acabas de ver?
¿Qué acabas de ver, Lisa? Mira, repetición, vamos allá. Ajá, en chiquito lo puedo ver. ¿Qué hizo? Le hizo un backer con... Ah, con rábano, ya veo. Ajá, a mí también, antes de darme el culo, me dan el rábano usualmente. No pregunten. Ya está, top 32, 16 o 8. Fase 2 de Winners Quarters, ni perra idea. Por lo tarde que es en el torneo, probablemente vayan en top 32. O 16, inclusive, en una de esas. Oye, guapetón, ¿has casteado en eventos? Sí, he casteado en eventos. Nada muy grande, la verdad. ¿Sí? Estoy esperando a que mi novio Gunnun me meta con sus palancas y un nepotismo. Muy de mujer. Mute hizo combo con su nabo. Sí vi. No lo vi bien. O sea, no es la toma que me hubiera gustado. Pero me han contado, ¿no? Que tiene muy buen manejo de este. Soy yo, os escucha con el eco del narrador del stream. Bueno, díganme eso. Quiero saber eso, porque no me contestan eso, putos. Díganme si se oye mal, se oye bien. A ver, lo voy a tener que poner yo porque no confío en ustedes. Hola de perros asquerosos, como los odio. What the fuck, 9. Ah, ¿vieron cómo este Chunky Kong casi le gana a Light? Yo se los he dicho, putos, se los he dicho. ¿Cómo que 9 notificaciones? Ah, del short que acaba de subir, se me olvida. Les digo que ando dormido. Ok, ¿cómo veo que estoy streameando en Twitch? Aquí estoy, ok. Vamos a quitar el volumen a la compu. Confírmame si tengo el volumen muy bajito. Siento que tengo el volumen muy bajo. Sí, se oye muy bajito esto, pero se escucharía doble. ¿Cómo lo hago para que no escuche doble? A lo mejor si vuelto esto así lejos, así más como para acá, puedo hacerlo así. A ver si se queda callado. Quítate, quítate, Hatch el futuro. Un poco de sonido y esto lo subo un poquitín. Díganme si así se escucha mejor para ustedes. Ahí está. Ok, sale. Vamos a poner esto así y ya quedó. Ok, Chunky Kong le ganó a Spargo. No digas mamadas, güey. He sabido que Gunnun le mete la palanca, las palancas así de contactos, claro. Mars gana el torneo. Ojalá. Hechi, este mes es el mes de Spargo porque todas las personas contra las que me enfrento son puros main Cloud. Pinche Cloud me sale hasta en la sopa. Bueno, entonces todo el año es el año de Spargo porque eso está constantemente. Yo que tú no me fijaba en eso porque simplemente cosa de que pues la ven facilita, ¿no? ¿Por qué no usa audífonos para evitar el eco? ¿Por qué? ¿Por qué? Apenas escribir, ¿no? Puto. Bueno, porque no jala bien. No, mi computadora tiene unos problemas con drivers y no puede. O sea, si pongo los drivers, gracias a Ericero por el follow. ¿Cero otra vez? Si pongo los drivers para escuchar el sonido en los audífonos, no se escucha en mi computadora aunque estén desconectados, nunca. Tengo que escoger y es un pedoto. O sea, tengo que descargarlos, desinstalarlos para que se funcionen. Entonces no vale la pena. Entonces tenemos que ponerlo de tal manera en la que no haya eco. Así que lo que quiero que ustedes me digan es si aún escuchan eco, concéntrense, ¿ok? No me han contestado más que unas cuantas personas. Ah, van empatadísimos, no mames. Ok, ¿qué tal se escucha? ¿Escucha bien? ¿Escucha mal? Quiero escucharlo, está muerto. Y qué bueno, vamos allá. Ella siempre dijo que DK es tier o más. O más. Yo aprendí a papear Ganondorf con Cloud, dijo Patata Master. En sus sueños, yo creo. No, al menos yo no escucho Echo Fighter. ¡Ja! Tengo sueño, chicos. Estoy cansado. No hay eco, va, excelente. Muy bueno. Eso a mí sí me gusta, concéntrense, putos. ¿Qué? ¿Spargo está fuera? Spargo no está fuera. A ver, vamos a poner el bracket. Ya me tienen bien hartos, ¿no? Vamos a poner el bracket. Vamos primero a poner esto. No, así, ¿no? Vamos a ponerlo. ¿Sí? Se llama. Este güey se llama Monte y me recuerda a alguien. Que es que aquí en Reynosa. Hay un jugador de Mili que se llama Monty y es de los mejores de México. O sea, de todo México. Medio curioso que eso haya sido, ¿verdad? Pero sí. ¡Let's go! Vamos allá. En lo que pongo esto, vamos a poner Start GG. Ok. I know you see so much man to me and be so wonderful. Muchas gracias, Liro, por suscribirte por 14 meses. ¿Sabes qué te dedico? Te dedico a esta sonada de mocos. Ahí te van. Para el oído. De pura alergia, papá. Vamos allá.
Lirio, te la mando directito a Veracruz. Te mando esa playera si quieres. A ti sí te la mando, Yoshimono. Entonces, muchas gracias, Lirio, por el apoyo de esos 14 meses. Lo aprecio mucho. Tenemos esto así. Vamos a poner Ultimate Singles. Computadora, no explotes. No, no, no es pregunta. Por favor, no explotes. Que te lo pido del fondo de mi corazoncito gitano. El top 32 todavía no empieza. Y ustedes ahí andan de putos de... No, se me hizo a tiempo. Estamos a tiempo. Vamos a ver. Pasó Maestel Riddles y Onin. Pasó Light, Menkei Leo, Mars y Lima. Pasó Zomba, Shadik, Vi, y Cola, Pimdon, Mute Days. Y están, esta está esperando. Esta está en progreso. Vamos a ver. Si es cierto que perdió Spargot. ¿Spargot? Vamos a ver. Spargo no ha perdido. Chinga a su madre. Le ganó a Juanpi. Ya valimos verga. Está jugando con Cosmos. Pimnos le ganó a Pelka. Todo bien. Chingy le ganó a Dabuz. No mames. Ok, este es un upset. Este es un upset. El Yoda Cage va a estar jugando, no manches. Esto... Yoda Cage, ¡Alo! Le ganó. ¡What the fuck! Una Zelda le ganó a Skye. Y 3, está, 3-2. Estuvo parejo, no mames. Y ahorita está jugando contra un Bowser Jr. O sea, me está diciendo que en nivel alto está un juego de Bowser Jr. contra Zelda. No sé quién sea, pero bueno. No sé quién sea. Goblin jugando contra Juanpi. Juanpi, el de mi stream. Tiene sentido. Ok, Chains de Elite representando. Bueno, hasta ahora todo bien, ¿eh? Tengo hipo, mira, aquí está el Spargoat. Tengo hipo. Ok, creo que ya está. Hachi, dame coaching. Culminé. Va, te doy coaching. ¿De qué quieres el coaching? ¿De canto? ¿De baile? De eso depende mi respuesta. El primero que diga, le regalo una sub. Ahí está, putos. Tomen. ¡Oh, la verga! ¡Ya ves lo que hiciste, Lirio! ¡Ya ves lo que hiciste! Hola, papá. Hola, T1MK Bosa. ¿Qué tal estás? Le hizo reverse tro. Le hizo reverse tres, tres, te, treo. Se cree americano, papi. Nunca ha ido al otro lado. No tiene visa, no pasa. Bueno. De hecho, si tienes visa, Miguel. Ahora que lo pienso, nunca te he visto en los torneos de allá. Pero bueno. ¿Quién le hizo Reverse Trio? ¿La Zelda? ¿El Spargo aquí al Chonky Kong? Porque no creo, la verdad, ¿eh? O bueno, quién sabe, ya ves que luego pierde. La verdad es que Donkey tiene buen macho. ¿Por qué te vas a meter ahí? Contra Cloud. O sea, opción de pánico. De Main Parameter, número 527. No manches, sí lo hizo. Lirio, le ha regalado una suscripción a Arturo Medina. Maldita sea, ahora sí te la regalo. Pásame tu dirección, tus datos de correo, tu apartado postal, tus tarjetas de crédito, la de débito, la de tus papás también. Pásamela y te la mando directo a tu casa. Tú me dices si la quieres usada o no usada. Entonces, muchísimas gracias, Lirio, por esa suscripción regalada. La aprecio mucho. No mames lo que acaba de fallar, pero bueno. Luego con Mitra, ¿no? O sea, lo que es no querer correr a Opsmash. Pero bueno, sí tengo, pero ¿qué? ¿Pero qué? Ok, vamos allá, la forma más. La verdad es probablemente el personaje que la tiene más fácil para castigar eso de manera óptima. Hachi, cuando será el día en el que vayas a un torneo de muestras como Ice Smith, cómo se juega Smash. En caso de que pierdas, puedes mostrar tu cara para dejar ciego al oponente. La última vez que lo intenté, me amenazaron con baneo. Porque sí se quedó ciego, o sea, se quedó ciego, ciego. Y pues no quedó de otra, ¿no? O sea, de hecho, el último oponente con el que hice eso fue Nairo. La razón por la que pasó todo lo que pasó, perdón chicos, fue por mí. No, no se dio cuenta, realmente él no se dio cuenta de, o sea, él creía que ya, bueno. Porque estaba haciendo, o sea, Capitán Zack muy masculino nunca ha sido, ¿no? Entonces, bueno, ya, pronto. Por eso uso gorra, sí, soy como la Rouge de X-Men, ¿no? Lo uso para contener mi poder, está muerto. Saltó en medio de los Neutral Bees. Porque eso no es bueno, ¿eh? No sé cuándo son los torneos, hay como 3, 4 a la semana. Pero se va a armar pijamada después del torneo de mañana, ¿o ne? Si quieres, pero no voy a ir. No voy a ir al torneo de mañana. Realmente no lo vio. No, pues no. Sonic está en el torneo, dijo nadie nunca. ¿A quién le interesa? Vamos allá. Bueno, tenemos a Josué Mudarra. A él le interesa. Probablemente sí está en el torneo, Sonic. Creo que recuerdo haberlo visto. Yoshimon con 10 bitsotes y estamos en el train del hype. ¡Uh!
Gachi, rífate con un torneo de Crash Royale. Primero me corto el pito en vivo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esa idea mejor, eh? ¿La preferirías? Ay, weón, me da pereza. Siento que me suenan los mocos. ¿Se acuerdan de... que por cierto, cosa salvaje que esto haya pasado, ¿no? Pero ¿se acuerdan de el programa de Discovery Channel que era un top 10 que conducía Poncho Herrera, el de X-Men, iba a decir, el de RBD? Bueno, casi, ¿no? Ahí estaba la Rose, no era Roberta, pero bueno. De RBD, que cada que salía un nuevo número salía un sonidito como de dubstep. Siento que así suenan mis mocos, así como... Sí, ¿no? O ya me volví loco. Pero bueno, sí, Miguel, no voy a ir al torneo. Mamaste. Oye, si el Nier Replica no estuviera en oferta, Siga regalaba 10 subs. ¿Cuánto costaba? Mejor regálame eso, ¿no? La ciencia de lo absurdo, ese merengue, ¿sí? Ese merengue. Free Nairo, no, porque si friean a Nairo, me yailean a mí y pues no. La verdad, no quiero la culpa, ¿sí? No me llegó la noti, pero ya estoy. ¿Por qué no a las 7? Ok, dos cosas. Lo primero, sí es las 7. Ok, son las 7:34, pero aún son las 7. Ahí está. Cagadón de Spargo. ¿Ya ven? Todos nos equivocamos, hasta los mejores del mundo. Pero bueno. Ahí, muy buena de parte de Cococosmos. Ok. ¿Qué rango tiene esa mamada, no? Pero bueno. Sí, y lo otro es porque me quedé dormido, Pamela. Puse alarma para las 6, de hecho, según yo, para comer primero y después ya ir a hacer el stream, y me quedé dormido. Entonces, sí, no se pudo hacer este pedo. A lo mejor ahorita voy por la comida que ya tenía hecha, de hecho, porque sí me está dando hambrita, me está dando mucha hambrita. Sí, en la prepa tenía un compañero que decía: "Profe, tenemos hambrita". No mames, un caca en eso, un perreto, es culpa de Pamela. El siguiente que me diga cómo se llama el prota de Revelation Persona, le regalo una sub. Se llama Persona, ese es su nombre. Por eso siempre me veo que gritan Persona, y pues es esa persona, así se llama. Palunáticos, entonces, probablemente sí, porque mi idea era hacer transmitir este torneo, y siento que anunciaron como que muy tarde el torneo este, entonces ya lo tenían planeado, ¿sí? Si lo hubieran anunciado desde el lunes, por ejemplo, hubiera dicho: "Ah, bueno, mejor hago stream", porque esa es la razón por la que no hice stream en la semana, para hacer este torneo. Según yo, porque iba a equivaler a las horas, ¿no? Pero bueno. O sea, muy buena. ¡Oh, qué buena! ¡No mames! Acaba de hacer algo hype para Mitra. Padre Mitra, acá. ¡Let's go! ¡Vamos allá, Nuggets! Gracias por verte, Hachichón de Platino. Dice algo el perro. Dice algo el perro salvaje. Vamos a ver si dice algo. No dijo nada. Nugget, aprecio muchísimo el apoyo. Muchísimas, muchísimas gracias por volverte Hachichón de Platino. Te amo. Se va a llamar como tú, mi hijo. Así se llama Nugget. Cuando me diga a su rincha de niño: "Papá, yo quiero Nugget", se los voy a comprar. Chingue su madre. Nada más por ti. ¿Por qué saltas en eso, Cosmos? Ya van dos veces. ¿No te das cuenta del personaje que tienes? La única debilidad es esa. Literal, es la única debilidad. ¿Cuándo un reto de victoria? Por cada victoria, te chaquetea. Te chaquetó. Chaquetó es como comida francesa fina, ¿no? Una champagne. Me da un chaquetó del 86, por favor. ¿Cómo que te jailean si liberan a Nairo, compa? ¿Qué hiciste? En un torneo, cuando estaba jugando con él, me quité la gorra y lo dejé ciego con mi calva. Y pues por eso no se dio cuenta de Capitán Zack, era Capitán Zack. Eso fue lo que pasó. Pero el Revelations también se llama Naoya. No, ni perra idea, la verdad. Lo lamento, yo no soy tan virgen. O sea, ¡agárralo, puta madre! Está bien cagado de Cosmos, ¿eh? Va, ¿qué chingados me perdí? Lirio. Ganó Cosmos, ¿no? Ok, vamos allá. Lirio, muchísimas gracias por regalar esa suscripción a Corvino Tinto. Muy buena. Claro que sí, él se la tiene que saber. Él se la tiene que saber. Gracias a StoffyTYT por el follow. Pero gracias a Lirio por la suscripción regalada también. Lo aprecio muchísimo, muchísimo. Obviamente Corby se la va a saber, sí, la verdad. Pobrecito. Lo he visto en persona y también dije: "Ay, cabrón. Ay, cabrón". Pero bueno, vamos allá. Ganó Spargos. Ah, ganó Spargo. Yo creí que había ganado Cosmos, ¿eh? Por el sonido del Fer de Paila que había escuchado.
Pero bueno. Igual es Winners. Cosmo no parece un jugador real. ¿En qué sentido? Justifica tu respuesta, papi. Hay una chica y otra persona que decía que su dudoso, what, me propusieron un trío. Sin embargo, cuando les dije que solo tenía dos Joy-Con, me dejaron de hablar porque ya no quisieron jugar a la Switch. Porque la gente que quiere jugar competitivo no quiere jugar con Joy-Con. De seguro era eso. De seguro esperaban que tuviera Drift. No querían, o sea, no querían Mario Party con Drift porque ya saben lo castroso que es. Yo los entiendo perfectamente. O sea, es por exceso de melanina, por eso no es humano, sí, la verdad, ¿no? Esto se les escapó. Y justito ya mamó, sí, ya no creo que esto. Esto se ve que va a ser un 3-0 y un apretón de manos. Spargo se ve más güerito, y eso que es Spargo, ¿eh? O sea, se le ven los colores tijuanenses. Pero bueno, todos tenemos nuestros tonos, ¿no? No hay que ser racistas, ¿no? Yo los haitianos de aquí los trato como personas normales. O sea, ¿ok? No, sí, ya perdió. O sea, ya, yo creo que ya se acabó. Claro. Muy buena, ajá. Vamos a ver, Cosmos. Ok, ese Dandelion es muy bueno para tirarlo en reacción. Eso es un Punish, no es Punish. Chinga tu madre, Cloud. Pero bueno, vamos a ver. ¿Ya está muerto? No, debería estar muerto ahí. No mames, ¿cómo no pegó la Spike? O sea, en la cosa que más... Ay, ¿por qué no tiras un ataque si te cuida? O sea, se quedó justo en la posición para predecir eso. Pero luego no lo cubrió. Un FT lo hubiera cubierto eso. Ok, eso fue un... ¿De ese spot dodge? ¿O fue que la Horbox se movió con eso? No sé, espero que haya sido lo primero, Bueno, vamos a ver si se revela. Vamos a ver si hace la Revelations. Si hace la Naoya Special, como me gusta decir. Ok. Ok. Sin salto, ¿eh? Ah, no tiene salto. What the fuck? Tocó el piso. Ok, ok. Es un mensaje del cielo. Vamos a ver. Ok. Buen domaje. Buen domage. Ok. Ok. Ah, mira, compadre, está tomando la compostura, vamos a ver. No quería hacer eso, o sea, quedó otro en la plataforma, no, eso no era lo que él quería hacer. Lo sé y lo vi, pero bueno, ya estaba muy para allá, estaba más para allá que para acá, la verdad, Cosmos tiene la capacidad de hacer una jugada increíble justo después de tener la jugada más pendeja que verás en tu vida. En eso nos parecemos, la verdad. Hachi, ganaste un trofeo bien hecho, bro. De nada, de nada. Ya saben, siempre lo tengo y listo. Hachi, ¿una vez podrás hacer... Oigan, y las predicciones después de esta. Después de esta. ¿Una vez podrás hacer videos sobre los mejores stages para los personajes? No creo, porque eso es muy específico. Muy específico. En plan... para cada personaje, así en plan como, ¿cuál es el mejor estadio para Cloud en Smash Ultimate? Así, no, es muy específico. Aunque no lo crean, Hechi es el más blanco de los tres jugadores. De hecho, ahora que tengo mi manga, mi playera está sin manga, mi playera chaparrita, pueden ver cómo me ha tratado la vida, ¿no? Se ve como aquí estaba a cierta edad y luego conforme fue avanzando la vida se me fue yendo, no sé. Tengo un moco en la playera, un poquito, la verdad. Pero bueno, es lo que pasa cuando tienen mis alergias. Es de guapos, la verdad. Muy de guapos tener estas alergias. Bueno, 3-0. No salió de tus casas en estos días. Normal, sí, de hecho, aquí se me ve. Si yo me echara un jabón blanqueador, una chingadera de esas, no, hombre, super OP. Me pongo re OP, la verdad, demasiado guapo. Exceso de guapura. ¿Es mejor la Pyra y Mitra de Cosmos o Akola? Siguiente pregunta. No me gusta cómo canta, vuélvase a morir. Muy buen programa, la verdad. Tenía un amigo, alguna que yo jugaba un juego que se llamaba Dofus, que tenía gente pues, de todo Latinoamérica, obviamente. Y ahí había un güey que era chileno, que sí, lo atrapó justito ahí. Que él me decía que él, de hecho, vivía donde estaba el estudio de 31 minutos cerca. Entonces, que a él le tocaba cuando iba a trabajar o a la escuela, bueno, a la escuela más bien, que le tocaba, en plan, cuando iba a esperar el colectivo. Le tocaba ver a los peluches haciendo entrevistas a veces. Entonces decía, ¡jajajaja! ¿Y qué me importa, bola de pendejo? Así le decía. Pero bueno, al final ya crecí y me di cuenta que sí me importaba, la verdad.
También un güey que dibujaba mucho y me gustaban mucho los velociraptors, todavía me gustan. Smashers App, a Fast Mobile, ok, una aplicación móvil para ver los brackets, seguir a tus jugadores favoritos. Y ya. ¿En serio nomás para eso? Ok, es para seguir jugadores en torneos. Ok, ok. Mira, mínimo esos tienen aplicación móvil, no como StarGG, ¿verdad? Pero bueno, vamos allá. Aquí es sano que haya jugado 16 horas seguidos al Persona 3 Reload. Es sano, la verdad. Si no fuera de eso, estarías haciendo drogas, así que... es sano, te conviene, la verdad. Y te conozco, tú tienes cara de fetanilo, así que es sano. Por fin una app para stalkear a Zomba, maldita sea. O sea, ¿por qué no me sorprende? Porque esta GG del Cell va de la shit, la verdad. La verdad, pero bueno, esa no es para eso. O sea, no puedes administrar tú tus matches desde el celular. No te preocupes, estar GG en la computadora también va medio caquino. ¿Cuál es el mejor escenario para Cloud? Ni perra idea, espero haberte ayudado. MKLeo no usa Parry Mitra prácticamente. Sí los usa cuando quiere perder. Hachi, ¿rutina haces? ¿Qué rutina? Te faltó una palabra ahí, ¿no? Para empezar. Hachi, ¿rutina haces para estar así de jodido? Hago, pues, unas 500 lloradas. Unas 5 lloradas en la mañana al fallo. Hasta que me sienta que ya fallan mis glándulas lagrimales. Sophie va a poder stalkear al Sanix. Sí, para que Sophie stalkee al Sanix, ya tiene a... Ella ya tiene, pues en su celular ya tiene las redes sociales, sí, no te preocupes, ella no ocupa eso. En realidad, a Sophie lo que menos le importa de Sonic es su jugabilidad de jugador de Smash. El siguiente paso para Sophie es hacerse amiga de la novia de Sonic y lo va a meter cizaña, vas a ver. Se vería de pato, ay, me duelen las piernas. Algo que sí hice fue que hice pierna de ejercicio, entonces... ¡Oh! Ay, no era yo, ¿verdad? Sí, pendejo, no eras tú. Pato, ¿cuánto es que valen los helados de 100? Que no son de 100, solo se les dice de 100. Pues si son de 100, pero no se les dice de 100, lo que quiere decir es que están de a 100. Como en La Rosa de Guadalupe que dicen, está... ¿Qué huevos de pasar eso en un torneo de Smash, pero bueno. Están de 100. Están... $20. Lamento mucho que haya dicho eso el pato. Lamento mucho que haya pasado eso. Hachi, acaba de temblar y tengo miedo. Eres chileno, no pasa nada, eres inmune, ¿ok? Eres inmune. Ok. A ver, no, neta, ¿qué es esto? Wow. Ya lo sigo. Ok. Wow. Ok. A mí no me leíste, pato. Puta madre. Es que tengo el chat tapándome las recompensas. A ver, vamos a ver. Déjame ver si las pongo aquí. Ok, aquí está. Primero que nada, vamos a poner. Dice, saludos, cachichón mayor. Dice Mufasa. Un saludo, Mufasa. ¿Qué tal? Ahora, pato. Oh, God. Te voy a tener a distancia de mano mejor porque... ¡Oh, su puta madre! Listo. ¡Ay, mi chilito! Ahí está. Vamos a ver. Pato, ¿por qué le agarraste el chilito a Hachi? Yo no se lo agarré. Él me lo dejó caer en la mano. Es diferente. Bájale ahí, Hachi, no veo lo de Yoshimon y pues nos quedamos sin pan si no la dejemos caso a ese güey, ya sabes, ya sé, puta madre, porque putas tienes manos, pinche vato inútil, pero bueno, ahí está. Y dice, 1, 2, 3, 4, bésame, mami.
Ay, soy vieja, vea, sí es cierto, se me había olvidado el lore. No, meja, ya está pa'l perro tu pinche lore pende. Pues quién te manda a tener puchaina, la verdad. Pero bueno. ¿Quién te manda a tener un go? Ay, carajo, te tenía el pato a distancia de mano, pero no al din. Listo, 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 listo. Listo, listo. Vamos, 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 y no. Nada más vengo a... Jala, se te pasó una verga que... ¡Puta madre! Nada más vengo. Uf. Ok. O sea. Pato es vieja, sí, es mujer. Es mujer el pato. ¿Cuánto te costó esa barba falsa? Como 20 peseos. Unos 10 chelines. Te daré 10 chelines. Si puedes probarlo. ¿Saben qué? Vamos a hacer pausa. Voy por algo de comer, ¿ok? Pausa de 10 minutos. ¿Qué dice, ok? Pausa de 10 minutos. O sea. Ok, ya estamos de regreso. Estamos de regreso. ¿Dónde es esto? ¿Por qué chingados está esto? No, así merengues. Ya está. Ok, estamos de regreso. Puse la comida en el horno. Ok, ya sigue la crew. Ya sigue la crew battle, ¿eh? Sigue la comida en el horno, ya la puse. Y o sea, todavía no empezamos a preocupar. Están en comerciales, están en pausa ahorita, ¿ok? Ya puse la comida en el horno. No, oye, no, eran 10 minutos. Nada más, ya está la comida hecha. Nada más tenía que meterla al horno. Pero recuérdenme de sacarla en 5 minutos, ¿ok? 5 o 6 minutos más o menos. Hay que sacarla. Si no me recuerdan, voy a valer ñonga, ¿ok? Va a estar mi sincronizada hecha caca. Va a estar tipo Armin allá adentro, ¿ok? Necesito que me recuerden porque yo soy un pinche viejito, yo no me acuerdo, ¿ok? Carnal, me mamó tu stream. Gracias, güey, gracias. Ya todavía no se acaba, pero bueno. Gracias porque te haya mamado, ¿no? Usualmente.
pues no, la gente no llega a ese punto. Pero bueno, la única vez que vi a Cola sacar a Eiji se lo papearon. Es cosa de las Eiji, no se preocupen, bueno. Chicos, te vamos a recordar si hay delay en el stream con... Puta, puede tener un minuto de delay y como quiera me sirve. De que me recuerden y no pasen 10 minutos por accidente, me sirve. Te iré en 7. Ay, mira, pinche. Y chavato, eres un... Es un desmadre, güey. ¿Cómo puedo ponerme mamado comiendo pura tortilla y Coca-Cola? Hace ejercicio y luego come pura tortilla y Coca-Cola. No puedo creer que esto exista todavía. ¿Ya vieron a ese pinche fan? Pinche Starby es una... pasa de lanza esa pinche huarca, neta, pero bueno. Te la recuerdo si quieres. Ah, recuérdamela. ¡Recuérdame! ¿Se acuerdan cuando el gancito decía eso? Todavía dice eso. ¿En cuántos minutos? ¿Qué? ¿La crew battle o mi comida? Depende. ¿Qué te importa más? ¿De qué me perdí? ¿Llego muy tarde? No, llegas justo a tiempo. Justo a tiempo. Apenas va a empezar la crew battle, que es el evento principal de hoy. ¿Pero nos vamos a dar de sincronizada? Claro que sí. No he visto mi dibujo ahí. Claro que está. De que está, está. Si me lo has hecho, ahí está. Ahí los meto todos, los dibujos. Entonces, Yoshimo, muchas gracias por esos 100 bits. Cachi, ¿por qué no puedo ver el stream a 180 FPS, 60 FPS, cabronón? Porque tu computadora no la aguanta, probablemente. Creo que yo salgo en qué. Creo que la base es 720p, la mía. No sé, o sea, soy yo. No te preocupes, no me veo más guapo en a más PES, ¿sí? La Crew Battle está. ¿Quiénes participan? Sí, sí está. Pero no tengo la imagen aquí. Se lo van a tener que chutar. Pero básicamente son muy buenos jugadores, ¿no? Muy buenos jugadores. La comida, ya está. Cero Stroud, muchas gracias por esos 20 pesotes de Super Chat. Dice, pal taquito de pastor. Muchísimas gracias, Cero Strauss. Lo aprecio mucho, 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 mucho. Se va a ir justo a los taquitos de pastor. Es más, en la sincronizada, está en aluminio, la metí al horno con aluminio. Eso se puede hacer. No la metan al microondas con aluminio. Es diferente, ¿ok? Y la metí con... Ay, como, ¿quién sabe qué vez? Metí un topper al horno y se chupó para adentro así todo y mamó. Lo bueno que me deshice de la evidencia. Pero bueno. Sí, metí unas papitas también. Y esas son, te las voy a dedicar a ti. Ya está. Que ya está. Cero Stratus, no Cero Strauss. Es léxico de mierda. A ver, espérate, espérate, espérate. Cero estratos, sí es cierto. Perdón, sí, perdón. En realidad, esos 20 pesos se van a ir para mi tratamiento disléxico. Lo lamento, pero he estado luchando tanto tiempo con esta condición. Ya estoy harto, tengo que admitirlo. Tengo que admitirlo. ¿Samartacan? ¿Aún no ha comenzado el top 8 de Collision? No, aún no. Ese va a ser hasta mañana. Ahorita va a jugar, va a ser la Crew Battle. Los microplásticos en el cuerpo de Hechi. Yo tengo, sí, yo a mí tocaron todas las generaciones. Tengo asbestos, microplásticos. Tengo pintura de plomo. Yo comí pulparinos de los que tenían plomo antes. ¿Se puede meter plato de unicel al microondas? Sí. Sí, al microondas y al horno no. Sí. Ay, cabrón. Muchas gracias por los 100 bits, Simón. ¡Ah! ¡Oh, mis piernas! ¡Me paré muy rápido! ¡Ah! ¡Oh! Yo tengo un amigo que me ama. Y su nombre es Guayman.
Ok, hemos regresado. Todavía no empieza esta mamada, ¿ok? Todavía están preparándose, parece ser. Mañana, por cierto, voy a streamear el top 8. El top 8 va a ser mañana. Pero bueno, aquí está mi sincronizada. ¿Está quemada? No, de hecho está. Tengo la sospecha de que va a estar fría. No se siente muy caliente, la verdad. Si le soy honesto. Pero bueno, no, mejor si está fría. ¿Quién les dijo, hijos de su puta madre, que era suficiente tiempo? ¿Me la como así? Es que está caliente en algunas partes. No, pues cómetela. No, está fría. Está fría. La voy a calentar otra vez. ¿Qué se lo digo? Ay, mis... Listo, todavía no empieza, ok, no se preocupen, todavía no empieza. Al fin llegaron los streams de alta calidad cinematográfica. Bueno, nos estamos preparando. Si quiero que les dé la experiencia de verdad de una persona que está preparándose para ver esta maravilla de Crew Battle que estamos a punto de ver, ok. No se compara con la de Góticas contra Coquettes, pero bueno, aquí está. Ya, esta 8 me mandó una foto donde vio cómo se metió a un ¿cómo se llaman? ¿Cómo se pronuncia el nombre de la tienda esa que venden cosas coreanas? Se llama Uniqlo o algo así. No sé, usualmente yo nada más he visto puros Uniqlos. Si son biculos ya no me gustan tanto, pero bueno, el punto. Sí, venden moños coquet, así se promocionan, venta de moños coquet. Entonces ya estamos todos preparados. Sí, voy a dar de eso de premio. Como sea, el punto. Metí la sincronizada al horno de nuevo. Es un horno eléctrico, tiene muchas funcionalidades. La tenía en horno, en hornier. Pero ahora, como ya me desesperé, la puse en freír y puse la sincronizada ahí. La funcionalidad de freír es particular, es más potente, es la más potente de todas. Y si te pasas de verga y sí, se chamusca por completo. Así que ocupo que me digan bien. 4 minutos. ¿Ok? 4 minutos. Con 4 minutos está bien, ¿eh? Oye, güey, y los premios Hatch Smash están cocinándose, ¿ok? Todos los eventos están en el horno ya. Están en la olla. Están girando lentamente. Así que déjenme cocinar. Estoy triste porque no está Gluto. No te preocupes, volverá. Volverá. Confía en mí, yo te aviso a la hora. O sea, cuando la hora te refieres en 3 minutos, ¿verdad? Al que le vaya mal con ellos es por dos razones. O no le sirve usar una sola mano, o simplemente no se adapta al juego en sí. Bueno, es que también es de los personajes más sensibles del juego. O sea, en nivel alto, alto, si están destruyendo por ponerte esas monas y te sales del estadio y no juegas perfecto fuera del estadio. Tiene un patrón, amigos. El siguiente gana el 3. No tiene patrón. No tiene patrón. Yo lo programé específicamente para eso. Hay Easter eggs, eso sí hay, ¿eh? Hay Easter eggs. Prodigy 10 dice: eres el mejor Hachi. Gracias, gracias. En realidad no lo soy, pero bueno. No vas a ver el segundo stream. ¿Hay segundo stream? Pamela, ¿por qué no me dices antes? Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama. Yo tengo un amigo que... ¿Dónde está el segundo stream? ¿Me estás mintiendo, Pamela? ¿Es de nuevo una de tus pameladas? Vamos a ver. Collision con este... ¿Cómo se llama este puto? Con Adi. Ok, no, ese no. Canales, todos los canales, ok. Collision, aquí está. De... Este es el 2, ok. Vamos a ver quién está jugando en el 2. Si es que alguien jugando. Multistream, what the fuck. Ok, pues lo podemos poner. Vamos a ver quién está jugando acá. ¿Quién está? Ponlo. Aquí está.
Tenemos Dabus contra Juanpi y Cosmos contra Ai Hoshino. Ai Hoshino se ve que es el Chase, el que se llama Chase, ¿verdad? Sí, que es ese vato. Está medio inconfundible, la verdad. ¡Hachi, la tortilla se te quema! Hey, chico, piensa la traducción en latinas de Pokémon. Qué bueno, se tardaron mucho en hacerlo, pero hay algunas que no me gustan. Pero igual, o sea, pinche Pokémon tapa la verga, sí. Hay muchas cosas que arreglaría yo antes que eso. Pero vamos allá. Hachi, un lesmente, sí, mira. Depende. Miren nada más, miren nada más, miren esta belleza, miren nada más esta belleza. Son papas, esta es la sincronizada, estas son unas papas que puse ahí de lado, vamos a ponerlas así. Miren nada más, está ahora sí bien calientita, no alcanzan a ver por la calidad y porque brilla mucho con la luz esta. Pero bueno, aquí está la sincronizada, no te caigas, ahí está la sincronizada, vamos allá. Muy buena, sincronizada, me está quemando ya esto, ay, ahí está, aunque tengo guante, me está quemando. O sea, yo con estos juego, por eso juego tan mal, pero bueno, o sea, te voy a poner aquí, venga. Y se mandan saliendo los mocos otra vez, qué novedad, ¿verdad? Pero bueno. Enderman. O sea, ¿cuándo fue la crew de Góticas vs. Coquettes? Aún no es, está cocinándose, esa es la que está más próxima a salir del hornito, ¿ok? Un día que estuve en Pecera, hice ya, organicé todos los eventos en mi mente, ¿ok? Bueno, de hecho, no lo escribí en mi celular, pero... Igual, quería, como son muchos eventos, quería dejar unas cuantas cosas listas antes. Tacos de caca. Caca, pero calientita, ¿ok? Pinche envidios. No me traje servilletas. Puta verga. No me traje... O la puse aquí abajo. Ok, sí, ahí está. Ok. ¿Puedo participar en la de Góticas vs. Coquettes aún? Sí, sí puedes. Va a participar gente del público también. Ok. Mientras no sea Spike, todo bien. O sea, ¿a quién le vas en este matchup, la verdad? Yo le voy a Pyre Mitra. Fuera de pedo. Mismo están ricas de ver. Más o menos, ¿eh? Tampoco me gustan tanto las Pyres y Mitras. Cuerito número uno. A ver cuántos hay en total. Walking Jab de Steve, mi favorito. Mucha skill, ya lo sé. En realidad, pueden salir muchas cosas mal. Uf. Mira, por ejemplo, ahí también le pensó mucho para hacer esa jugada. Va, muy bueno. Ya habrá predicciones, mi lopatía quiere salir, sí, pero cuando agarremos uno desde el principio. O sea, probablemente en la que sigue. Hoy no había crew en el calendario. No debería. No debería, pues ya no están. Ya no está activa esa mamá. A ver. Si me aparece, neta, me perfora una chichi aquí en vivo, neta. ¿No? No, para nada. El último que tengo es el coaching que le di a Zap. Pero fuera de eso, no, no hay nada. Pues dale, pues. Ay, está bien caliente la papa. ¿Qué lleva por dentro? La sincronizada. Carne de bistec en cuadritos, frijoles y queso blanco. O sea, al final es como un pit. No, no, no. Tengo un chisme, muchachos. A ver, échatelo. Creativetito. Échatelo, quiero ver. Cuenta el chisme, aquí no vienes a
calentarnos con chisme. Aquí nos das el paquete completo. Según mi criterio, el mejor show del mundo es el gym. Sé que no ha viajado tanto, pero mae, llevó a juego 3 en un best of 3 al DD. En el combo, y se poco pierde DD contra él, el gym. También es que Chulk es muy buen mono, la verdad es que está bien roto ese pijo de su puta madre. Pero la verdad es que no sé, no me consta. Tendrá que verlo. Está muy larga, la pongo, entre más larga más la pone, así que sí. A ver si recuerde por la comida. Ya estoy comiendo, Santiago, pero gracias. Yo no me acuerdo, estaba en clase de geografía y una compañera me dijo: ¿se te cayó? Yo le dije, ¿qué cosa? Y me dijo, la bobera. Entonces le respondí, a mí se me cayó, pero vos la seguís teniendo. Y media clase hizo, menudo chisme de mierda. No, pues, pues cuando es la boda, ¿no? Felicidades, la verdad. Ay, no, porque tengo la fanbase más pendeja del mundo, pero se parecen al streamer, ¿no? No puedo creer que no le han puesto comentarista a tremendo match del siglo. Cosmos contra Alejo Chino. Bobera significa estupidez humana en pocas... Me lo imagino, la verdad, me lo imagino. Hachidas coaching y así es como puedo participar. Di coaching como... fue mi conejillo de India, ¿sí? Fue el beta tester del coaching que di. Voy a dar más. Entonces, ¿cómo participas? Luego pongo las bases. Pero vamos allá, ya ganó Cosmos. Vamos a ver si ya este pedo ya empezó. No, porque ya me está sacando de mis casillas. Oh, vamos a darles un follow. ¿Está tu follow, papi? Papi, dime vaquero. Dime vaquero, papi. Papi, dime vaquero. Dime vaquero, papi. Papi, dime vaquero. Ok. Ajá. Uf, no, ya. Vamos de aquí. Perdieron mi interés. Yo hice lo mismo y la semana se murió mi... O sea, frame 1, la cancelación, ¿o qué pedo? O sea, ¿qué pasó? ¿Se trabó? Sí, o sea, no. Bueno. O sea, nada más estaban esperando a que yo me fuera, ¿no? Es como en el cine, me quedé viendo los créditos, me fui y apagaron las luces. Ok, yo creo que es hora de la super apuesta, ¿ok? Vamos a ver quiénes están en cada una de estas. Vamos a ver. Stream cancel, ¿sí? ¿Cómo hacer un stream cancel en Smash Ultimate? Primero tienes que ser Hachi y no valer verga. Vamos a poner Collision 2024 Crew Battle. Ok, aquí está. Aquí están los jugadores. Venga, vamos allá. Vamos a ponerlos. Sería de tal que así. Y sería tal que... ¡Ay, aparezco yo! ¡Miren, aparezco yo! Ok, aquí está. Tenemos del lado de... ¡Ay, me agacho! Tenemos del lado de... No, vamos a abrirlo así. No me van a ver mi porno. No se preocupen, no lo tengo. No, no está cuenta. Gracias a un funny noodleset, una chingadera así. Gracias por ese follow. Lo aprecio mucho. Ok. Vamos a ver. Tenemos entonces... del lado de los héroes tenemos a Spargo, a MK... No, no es cierto. ¿Cuáles son los héroes? ¿Cuáles son los héroes? ¿Estos son los héroes de arriba? Así. No creo que Skye y sea... Bueno, sí, porque está Zomba. Sí, esos tienen que ser los villanos. Pero bueno. Tenemos a Spargo, a MK Leo, a Cosmos, a Light y a Shadik. Y aquí tenemos a Lima, a Mars, a Riddles, a Zomba y a Skye del lado de los villanos. Entonces vamos a ver. Spargo, MK Leo, Light, Shadik, Cosmos, Skye, Zomba, Riddles, Mars, Lima. Lo van a ganar los villanos. Yo creo que la van a ganar los villanos. Honestamente. La verdad. Con todo el afán de ofender. Y a ver, aquí ponemos Hachi Smash. ¿Qué me sale? Mira nada más. Cuando tenía pelo. Mira nada más. Cuando hundido estás. ¿Qué? ¿Chuchas? Bueno. O sea. Entonces, yo creo que es hora de empezar la apuesta. Vamos a ver, si quieren apostar, váyanse a Twitch. Vamos a poner prediction. Así merengues. Iniciar la prediction. Vamos a poner, vamos a hacer esto grande. Vamos a ponerle
Perdón. ¿Quién gana la Crew Battle? Héroes. Vamos a poner villano. Ya se la saben, este es evento principal. Guarden un poco de puntos para el top 8 de mañana, pero igual denle a rajamadre a los puntos, ¿ok? Gástense mínimo la mitad de lo que tienen. Que desde ahorita se vea quién es el ganador. Y prometo no volverme a equivocar, ¿sí? He cambiado. He cambiado, ya hice un video con lágrimas pidiendo disculpas. He cambiado. Hachi, eres un edgy, tú eres una coquette, ¿eh? ¿Qué te parece? ¡Apolo King! Ah, Apolo King. Por un momento pensé Apolo Kage, ¿verdad? Llegué a apagar el stream. Dale por el fuego. No cambiaste nada, mamoncito, te extraño. Sapsito, y tú sigues siendo igual de yucateco, ¿qué te parece, eh? Yo también te quiero. Los verdaderos villanos de Smash actualmente son Sonix, Akola, Milla, Zomba y Yonin. Sí, efectivamente, 100%. Y Nairo, póngale una vez. No sale la predict. Sí sale, aquí me sale que sí. Ah, si quieres, refresca mejor la. Tu actitud, refréscala, güey. No, refresca la app o el stream. Te hicieron. Mucho pelado, ojalá llegase, yo también me hicieron. A la verga. Yo, Simón, no cambias, ¿eh? Gracias por los 100 bits. Pero esta película yo la vi. Vamos a ver. 40.000 puntos. Está bien, está decente, ¿no? Gente de YouTube tienen tiempo de votar todavía. Le puse de 10 minutotes. Perdón, las predict no lo hicieron para las mamonas. ¡Ay! Mamonas y aguanten. Las predict no son para las nada que veientes. Pero bueno, yo sigo comiendo sincronizada. Mientras tanto. Ya está, ya puedo agarrar el plato. ¿Ya está frío? Sí, ya está frío. Va, ya puedo hacer esto. ¿Tenemos spoilers de qué? Hola, Fachi, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿El sos? ¿Sos? ¡Huevos! ¿Se acuerdan cuando los YouTube Pups eran la moda? Mi favorito siempre fue el del debate presidencial México, de mexicano, el de López Obrador. Cuando dice, yo traje un traje y sale un traje en una maleta. Me da muchas risas. GPI, Hachi, te invito a mi casa, ven 20 hoy. ¡Wow, Hachi! ¿Me comidas? Sí, te he comido. Te ceno también. El de Cat Dani, ¿no? Ni siquiera me acuerdo, la verdad, ¿eh? Pero me gustó ese. ¿Qué tienen a favor los héroes en contra de los villanos y viceversa? Siento que están de un nivel similar, pero los villanos tienen personajes que son mejores para Crew Battle, que pueden quitar vidas a lo pendejo más fácil. El bate de bate, el chocolate, ándale, ese mero, así se llamaba. Oh, qué mamada. Bueno, el punto. Sí, los héroes tienen personajes. Más bien, los villanos tienen personajes que son mejores para Crew Battle, para quitar vida a lo pendejo de repente. Más yanqueros. Y el jugador más débil del lado de los héroes es Cosmos. El jugador más débil del lado de los villanos es Lima. Siento que Lima puede hacer más estragos que Cosmos en una Crew Battle. Bate de bate el chocolate, ese merengues. Vamos al Factory y nos lanzamos al Costco. Voy a renovar mi membresía. Hazlo, papi. Pero en chinga, yo te llevo. Yo te pago algo si quieres. Si me caso contigo, yo también tengo acceso a la membresía. A la está parejita la apuesta, ¿eh? 46 mil para un lado, 57 mil para el otro. Está parejita, ¿eh? O sea, el que gane se va a llevar un chingo de dinero. Hachi, aún la amo y la extraño. ¿Qué hago? A mi amante. Pues márcale a José el mecánico, márcale. Yo creo que ya es hora, ¿sí? Ya merece el cuerpo. Jaciel Reina, un tocayo, no mames. ¿Cómo decidieron quiénes van en cada crew? Le salió de los huevos, la verdad. Quienes están disponibles. ¿De qué trata esto? Es una crew battle temática de héroes contra villanos, pero en el torneo, no es mía, es del torneo. Y pues van a ser de jugadores que los pongo en pantalla, ¿no? Para que la vean mejor. Yo creo que mejor sí, ¿no? La pongo en la pantalla. Para que vean quiénes están de cada lado, para que no estén chingando.
Mucha gente como me caga. Sus preguntas pendejas. No es cierto, los amo. Digo un perro. Pero bueno. Vamos a darle aquí en guardar imagen. Guardar aquí en descargas. Si un día se me filtra esa carpeta de descargas, quiero que sepan que todo lo que sale ahí lo aviento en masa. Así realmente no estoy consciente de la mayoría de cosas que aparecen en ese lugarcito. Ok, entonces vamos a poner en imagen. Vamos a poner ok. Ok, vamos a poner en acá. Vamos a poner en downloads. Vamos a poner imagen. Acá está, ok. Para que tengan acceso a esta mamada, la puedan ver bien. Vamos a ponerlo tal que, pues aquí merengue, ¿no? Para que veáis quiénes están. Y ya con eso está bien. Vamos a... Uy, puta, aquí. Activo esto. Eso lo pongo acá. Ok, listo. Ahí está. Ay, no, ya la cagué. ¿Por quién votaste? ¿Qué pedo? Hiciste una votación grandota. Predijo Rosa 2. ¿Por quién votaste? Por los villanos. ¿Tú fuiste la que votó como 20 mil cachipesos? No mames, y gastaste como 20 mil cachipesos. Ok, ahí le fui al Costco a comer. No, pues yo también espero que haya de los villanos. Entonces, bueno, no sé. Inserte el meme de Francis, es el mejor hechi. No, la verdad es que no me sé ese meme, pero bueno. ¿Cuánto falta para el Club Adol? Debería ser ahorita ya. Aquí sale. Mira, ahorita que salga el stream. Supuestamente ya debe ser ahorita. No debería tardar mucho. Sí, mira, empieza a las 9 de EST. Quiere decir que a las 8 aquí son las 8:21. Van 21 minutos tarde, quiere decir que ya va a empezar en cualquier momento. ¿Ya ven? No soy yo, no soy el único. Ayer fui al Costco a comer un jocho, ok. Y un helado de fresa con trozos. Confirmado, a Sancito le gusta con trozos. Me encanta porque este es el punto en el que hemos tenido más gente en Twitch y menos gente en YouTube. O sea, los de Twitch les gusta verme comer, básicamente. Y luego de eso a las 11 fui a comer un buffet de 139 por 2 por 1. Está muy bien, Buffet, 2 por 1, 179 pesos, está muy bien, Vomité todo lo que comí, me empaché. Si yo pusiera un buffet, cobraría por vomitadas. Es la verdad, en mi familia siempre hemos dicho esto. Yo pondría así que compras vomitadas, ¿sí? Tienes todo lo que quieras comer, tienes permiso de tantas cantidades de vomitadas, ¿no? Y puedes ir al baño a vomitar y volver a empezar. Comentario utópico, ¿no? Así empezaron los juegos de hambre, pero bueno. Pero tú que no estás en el Club Adol, no está. Él es neutral, no es héroe ni villano. De hecho, no es de Smash la crew, ¿eh? Es de vergazos. Se van a agarrar a vergazos. Cachi, como te vuelvas a equivocar en los puntos, voy y te busco. Lo que pasó es que había aceptado la tranquilidad de no equivocarme mucho. Sí, había agarrado un exceso de confianza. Debido a lo que pasó, tienen garantizados que no me volveré a equivocar nunca con los puntos en mínimo 6 meses. Así que no te preocupes, papi. Mamón, fue en la calle eso. Pues mínimo, ¿no? En la calle nadie te puede cagar palo por vomitar. A lo mejor te suben al torito, ¿no? Por creer que eres un borracho o algo, ¿no? Pero fuera de eso. Bueno, ¿qué vale más? ¿100 bolívares o un CPU nivel 9? CPU nivel 5, de hecho, pero bueno. ¿En qué universo es Calle y es un villano? Todos somos villanos en la historia de alguien más. La historia la escriben los ganadores. La historia la ganan los escritores, ¿no? Se pendejan, pero bueno. No sé, no les hagas caso, ¿sí? Es Calle una vez, le dijeron Hachi. Porque ya ven que siempre nos confunden, ¿no? A mí es Calle, quién sabe por qué, ¿verdad? Pero bueno. Si le dijeron, yo soy menor. Creo que soy menor que es Calle, y ¿eh? Una vez me cagué, pero bueno. El punto es que, no, creo que Skye es menor que yo. No sé, da risa en ambos casos, la verdad. Pero bueno, si una vez Skye le dijeron ¡eh, Hachi! Y lo confundieron, dijo, no soy Hachi. Ay, perdón, dijo, jamás sería esa asquerosidad de ser humano. Entonces, moví contactos y es villano ahora.
No sé, me motivé mucho con esa bocanada, ¿eh? Si viste cómo Chucky casi le gana a Light, sí, lo vi en vivo, de hecho. Pero solo sorpresa, ¿eh? Solo sorpresa. Ese macho lo gana a Donkey, de hecho. Hachi tiene 17 años de manutención restantes, yo creo, ¿no? 17 años dado de alta en el IMSS. Honestamente, Sonics es antivillano cuando mucho. Samarta, no te va a hacer caso. No te va a hacer caso. Si búscate a alguien más en tu zona, si no te va a hacer caso. Lo lamento, ya. No empiezas a simpiar aquí. Chicos, ¿se recuerdas haber hecho estando muy borracho? Besos de tres. Nunca puede faltar. La verdad es que yo borracho no cambio mucho, así que es complicado. En plan, una vez me fui a una fiesta de disfraces, vestido de mormón con todo y la Biblia chiquita. Y tenía mi compañero negro, porque ya ven que siempre hay un mormón güero y un mormón negro. Yo era el güero. Si me llevé la Biblia chiquita, andaba bailando ahí. Cuando me perreaban, les pegaba con la Biblia diciendo así como de que deténganse. Estando pedo. Nada muy loco, ¿eh? La verdad es que te digo, lo que pasa es que yo no cambio casi cuando estoy borracho. Todos los recuerdos de la gente que me ha visto marihuana en el stream, ¿no? Nada más una vez, cállense el hocico. Nada más una vez pasó y fue accidente. No me acuerdo. La verdad probablemente es que mi mente pues sofoca los recuerdos cada que duermo para que pueda dormir las noches sin el trauma de lo que hice el día anterior. Le ganaba si le hubiese agarrado los Fernes. Probablemente. Probablemente. Skyjay solo es el villano si Hachi cuenta la historia. Y adivina quién la va a contar. ¿Quién está de narrador ahorita? Así es. Así es. Supongo que Insignia es como Pokémon, se ve más antihéroe. De hecho, sí, es como un antihéroe. Ese es su papel. Te ves de 30, Hachi. Gracias. Así le gustan a las nenas. Si tú eras el güero y el otro estaba negro, el otro no estaba negro, estaba morado. Sí, la verdad, tuve que buscar uno bien específico, ¿eh? Pero bueno. Una vez me puse bien pedo y me andaba cayendo, así que me fui a sentar en una esquinita de la fiesta a jugar Pokémon en mi celular. Me acuerdo, Pokémon Esmeralda, muy buen juego. Gran juego, mejor persona. Y ya, no tengo realmente. Tengo más anécdotas locas de cosas que hice estando sobrio que borracho, honestamente. Hachi, de ambos lados, ¿quién crees que carree más? De ambos lados, yo creo que Espargo, obviamente. Honestamente, creo que del lado de los villanos, el que tengan Skyjay, Zomba, o sea, el que tengan Incineroar, Rob, Kazuya y Bayonetta va a carrear bastante. En realidad, sí, ese es el peor personaje de Crew aquí. Y de este lado tienen monos más de neutral, en el lado de los héroes. Entonces yo creo que quien va a carrear más probablemente Riddles. La verdad, probablemente Riddles. Kazuya es una mamada para Crew Battle. Y para singles también, ¿verdad? Pero bueno, en Crew Battle se siente más feo. Gracias a Superpollo por el foro. ¿Quién chingados es Sonic? Yo solo conozco a Snoix y alguien le contesta abajo. Ahí está Marta así. De hecho, Sonic es un top player de República Dominicana y mi novio. Ganar y mejorar el estilo de Sonic. Ganar. Dejémoslo en ganar. A ver si Mars va Joker, maybe no creo. No creo mucho. Reed, personajes que se juegan en automático, Dills. Y se enoja cuando pierda todavía el puto. Por suerte, el lado de los héroes tenemos a Shy que se corre. Digo, con su corre. Ah, ok, perdón, me había espantado, ¿no? Hachi, son main, Pari y Mitra. Opinión rechazada. Solo Limba, Soma y Riddle son verdaderos villanos. Ya se me hubieran hablado a mí, ¿no? Hubiera hablado un chingo de chingaderas ahí. Pinches putos. ¿Ya empiezan esta mamada o qué? Ah, mira, le cambiaron aquí, mira, no se ve. Pero aquí le pusieron, mira, aquí. Héroes contra villanos en algún punto. No, aquí sale, mira, aquí.
Héroes contra villanos en algún punto. Ok, 30 segundos sale. 30 segundos. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Ok. Pucha. Perdón, tengo hambre. Ahí está. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Pi, pi, pi. Invita mierda, ¿para qué quieres comer eso? Mejor te invito sincronizada. Ahí está, excelente. ¿Qué tal el sonido? Que ya empiece mierda, ponte unos TikToks, mejor o nos vamos. Van a volver, putos, van a volver, los conozco. No pueden vivir sin mí. Ni yo sin ustedes, por favor, denme de comer. Venga. La chava de este lado así como ¿eh? ¿Que yo qué? Está un poquito vacío, ¿eh? Ah, no, la gente está del lado derecho. Nada más, es lo que pasa, está la gente del lado derecho. Por algún motivo. Ah, ni idea quién es Snoix, la leyenda, mejor Sonic del mundo. Yoshimon, gracias por los 10 bits. Se dice, Sky se solea a todos los héroes. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, mandaron una cam. Hola, Hechi, soy Mario y me tienes una pregunta. ¿Crees que Mario sea buen personaje contra rápidos como Sheik, Sonic y Foxy? ¿Por qué todos los personajes rápidos son los que más me cuestan debido a corta distancia de Mario? Sí, sí es bueno, porque nada más mejora tu Punish Game. Vas a ver cómo se va a hacer mucho mejor. Se escucha bien, bajo. Se escucha bajo. We got melanin. ¿Melanina? Ah, por Cosmos. Muy, muy cierto, muy cierto. Entonces, ¿qué? ¿Le subo más al juego? ¿Le bajo? Díganme. Mejor que empiece un juego y vemos, ¿ok? ¿Cuál fue la relación más tóxica que conociste? Uf, papi. Conozco un montón. ¿Mías? ¿Mías o de cualquier persona? Si son de otra persona, pues no puedo decir, ¿verdad? Pero, o sea, cosas horribles. En plan así de te embarazo, te dejo, vuelvo contigo, me vuelves a embarazar, te vuelvo a dejar, todavía te perdono, cosas así. La chava es el as bajo la manga, no me sorprendería, ¿eh? Right, because we've seen what Chase is capable of the last couple of weeks. Like, I don't know what it is, but he gets into an environment like this where it's like, it's more than just like money on the line. It's like pride, and it's a decent. Okay, entonces, se salió Zomba de la Crew Battle, metieron a Mudeis, creo. O sea, ahora el equipo de villanos es menos villanos. Quitaron al que es objetivamente, probablemente el único villano. Pero bueno, vamos allá. Se antoja una de esas relaciones. Ya sé, bro. Imagínate que parece el niño, ¿no? Así de, mamá y mi papá. Ay, no sé, mijo, pero ya va a volver y lo quieres bastante. Porque tu mamá te cuenta puras leyendas de él. Y lo conoces y es una mierda. Así como Hunter x Hunter, haz de cuenta. Perdimos. Ustedes perdieron. Yo no aposté. Yo le voy a los villanos. Yo equipo villano hasta la muerte, ¿no es cierto? ¿Vamos villanos? Digo, equipo héroe, iba a decir. Pero bueno, vamos villanos. Nada más porque está Mars. Venga, vamos allá. Vamos héroes, digo, vamos villanos. Metieron a Chase a Mudeis. Metieron a dos jugadores homosexuales. Coincidencia, ¿qué quisieron decir con eso, no? Los dos jugadores homosexuales del lado de los villanos. ¿Qué quisieron decir con eso? Yo no sé. Bueno, Hachi, saludos desde Costa Rica. Chase no es homosexual. No lo he visto jugar. Twig, ¿de qué equipo es? Sanguíneo colérico. Porque en esta Crew Battle no está. Ok, vamos allá. No consigo nada, pero bueno. Ese equipo de villanos está reformado. ¿Qué pasó? Sí, es como
como, no sé, los Akatsuki, ¿no? Cuando, pues, que los matan a todos a la chingada y pues ocupan reformarse, ¿no? Son los Neo Akatsuki, probablemente los van a llamar así igual, ¿no? Fue para nerfearlo. Mira, ojo, hablando de nerfeo. No, este es un bufeo, este es un bufeo, lo lamento. ¿Por qué vergas meten a Peach de primera? Para eso, Pamela. ¿Cómo te quedó el ojo? Para eso. Los Femboy son objetivamente villanos. Son los peores. Pregunta a Capitán Zack. Oh yeah, whatever stocks that you have, you go into the next match only with those stocks. Yep. And it's a team game and not like doubles either, where like you're actively working together, like you guys have to like plan out, strategize. Who's going in? Like los villanos fueron a terapia, hablaron con Naruto antes de que empezara este pedo. Se reformaron. And then the other team has to like figure out who's going to be able to do the okay. That scenario. So, buen spoozing. Okay, buen spoozing para el normal Gedo. Te va a estar muerto ahí. No funciona si haces a Toad. Yo siento que debería funcionar, ¿no? ¿Alcanzó a salir el puto Fer? ¿O fue un Nair? A ver si un Nair. No, no hubiera salido un... Oh, qué buena space, ¿no? ¡Oh! ¿Venga? If you win, the other team has to throw in another player that can probably take a quick stock off of Mutate. But I think Mutate, honestly, on a good day, can take a stock off anyone further. La verdad es que... Si esto la gana Mutate, es un golpe grande para el equipo de los héroes, ¿eh? Que no consigue nada ahí. La verdad es que el nerd de Peach, si tiene algún defecto, es que... No es particularmente bueno para hacer el escudo con él. La hitbox. ¡Qué buena idea, la verdad, eh! Eso es una mente maquiavélica. ¡Vamos allá! Y aquí está su plan malvado en acción. ¡Vamos allá! Equipo orgullo. Me siento orgulloso. ¿No me siento orgulloso ustedes? Son incluso en ese torneo. Ya sé, descansaremos. Mutate es mejor como jugador que Riddles, pero roba menos. Un poquito, pero menos. Me cerró el orto. Ahí está, mami, para que veas. Te hago mutacionas. ¿Qué están diciendo? ¿Qué chingados están diciendo, neta? Porque Spargo siempre tiene cara de niño perdido. O sea, si eres un guardia en un centro comercial, se te acerca un niño porque perdió a sus papás, se mira así. Así se mira. Mi gallo. Me lo perder una vida. Gracias, Parco, gracias. Plant up smash is one of the best moves in the game, but Tui is one of the best projectiles in the game. It just so happens to be on like a bottom 15 character's body. Skip, he has to stay plant. Okay. La planta, acaban de escribir todo el plot de Wally, pero bueno. No, no vamos a dejar que te gane con planta, ¿verdad, New Days? No vamos a dejar que te gane con la planta. Coaching him, alright. Yeah. Light team captain.
So now, who do you throw in? I guess he's locked in that character schedule. He's locked in. I'm gonna say don't throw in Lima. Es para demostrar que la plant es mejor adición o lo que en lo que será Waluigi. Yo siempre he creído eso, la verdad. Pero la verdad es que los dos, ninguno de los dos me interesaba. Imagina apostar por los héroes y ver eso. Esa magistral jugada. Imagínate el estrés de que te metan, que sigas tú y que te digan, vas contra la plant. No me gusta este pick. No me gusta este pick. No, o sea, Incineroar va a jugar exactamente igual como juega contra la planta, como juega contra las Aegis. Hasta hablando español, el puto. Habla inglés, güey. Habla inglés, que se vea. ¿Quién viene, SkyJ? So if Scargo's not careful, and SkyJ's blowing up a stock. He's dropping 70%. He could also, I mean, revenging the poison gas for the spike ball. Yep. Would be absolutely max damage. The poison gas, he can actually do multiple. Oh, so, you're yep. Right. It's like, yeah, so he can need a full charge on it, because three stacks, I think, is total. Mm-hmm. But here we go, man. You are a big, heavy character. You're not very fast. Yep. You're like the one character that SkyJ's going to be able to combo. And there are 12 stocks apiece here. Dead Even Crew Battle. Es para hablar tijuanense, no español. Perdón. Con eso lo puedo entender. Habla en balazos. Pero va, bueno, mínimo va a haber sorpresas, no va a estar interesante. Ok, buena frame trap. It's not just you or one doubles partner you're letting down. You're letting down an entire thematic roster of a whole crew, shall we say. Okay, that was a really good gap 2-3, but I mean, I guess you take it, but now you're getting juggled. And this is part of the problem here, man. Like, you can't mess around. No mames. Yeah, plant back here, bro. Plant back here. It hurts. You should not be alone. O sea, hizo exactamente la misma jugada que hubiera hecho con Cloud. Y le funcionó. Ok. Va. Me voy a suicidar, la verdad. La verdad. No. All right, he got rid of it. He knocked it out of him. 30% will always get rid of that. Skip, he's unironically doing better than Okay. I mean, that's the thing. Is like, it's a battle of like the weird low tiers. You know, they both do a lot. No, sí, eso lleva muy tarde. Y no tiene salto, ¿eh? Te salvó de milagro. I'm putting in my 2 weeks. I can't take that. Oh, that's a revenge there, buddy. Come on. Okay. He's definitely ready for that. That's a stock. Yep, he's in trouble. SkyJ on his last stock. Press one if Spargo takes four straight stocks with the plant, only losing one. My goodness. Man. Okay, there we go. You got a little bit of a narrative start. I'm surprised that falling up there actually didn't connect, but you know what? We take those. Okay. Forward tilt. Okay. Still have a chance here to completely withdraw all of SkyJ's stocks. Down throw. That Fatui ain't gonna do anything when you're doing that down throw, man. That is active. Okay. Poison gas. Sale, te estoy acabando. Okay, cámense dos. Oh, there's a bad spot to be in. Forward tilt is like another smash attack for Incineroar, man. That shit is so strong. No tiene salto. Oh, big hit. Está bien, se salva ahí. Oh, lo puse en posición para castigarlo, pero bueno, frame data. Vamos a ver. Ok, ahí sube todo. Alcanzó a pegar, no mames. SkyJ no es villano. SkyJ no es villano. Es un pinche calvo. Todos los calvos son villanos. Hachi, ¿cómo lo sabes? A mí nunca me detuvo. A mí nunca me detuvo.
Ya me cansé de regalar bits, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No te estaba leyendo o qué? De regalar hachipesos, yo creo que es lo que quieres decir, ¿no? Pero bueno, bueno, si ya te cansaste, dona todos los bits de un mes en un ratito y ya así te quitas el peso encima. Está muy pesado los bits, seguro. Cada día te pareces más a Nairo, Hachi. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Porque cambia mucho. Sí, Hachi, pesos, estoy pendejo. Sí. La verdad, lo lamento. Lo revela todo. Tenemos un euro convertido en villano. Oh, viene a vengar al héroe caído. Sí, este es el plot que se está revelando aquí. Aquí está diciendo en formato anime: no puedo creer que te hayas convertido en lo que juraste destruir. Y luego Skye le dice: ¡cierra el hocico, puta! Y Leo le dice: haré lo que siempre supe que debía haber hecho desde el momento en el que te vi. Y Skye le dice: ¡cierra el hocico, puta! Y Leo le dice: apréndete el guión, papá. Eso no estaba. Y Skye le dice: ¡cierra el hocico! Y pues ahí ya le cortan el micrófono porque ya se está pasando de lanza. Y se besan, claro, claro, claro que sí, se besan. Bulle hace un side B y lo mata en 30. Vamos a ver si es cierto. Tiene el pelo pintado, Leo. Qué asco me da cuando se pintan el pelo. Yo por eso no lo hago. ¡Joker! ¡Ah! ¡Mira qué madre, Joker! Ok. Creo que no tiene salto, tiene salto. Eso puede ser un punish bien grande. Ya está muerto. Lo vengó. Este fue el primer arco del manga. Así se acaba. Aquí es donde lo vence y ya salen los créditos al lado. Se vino y se fue, efectivamente, con mi papá. No, hombre, se ayudó a papiarse. Pues que llegó en corto, Gracias a Karima GG por ese follow. Va a venir Mars, no manches. Qué mamada, o sea, entiendo que Mars le haya ganado hace 40 lunas, ¿verdad? Pero este macho es horrible, vamos a ver qué dice. No escuché qué dijo, Pero bueno, Mona Chinas tiene un pésimo gusto. Se nota, la verdad se nota, señor Mona Chinas. Pero bueno, sí, este macho es muy malo para si es. No importa, si es mejor personaje del juego, vamos allá. Saca nota, Hachi, saquemos nota. Lo que Yoshimono sabía. Aquí es el nuevo arco que está empezando. Aquí es donde sale un villano nuevo. Que parece que no es villano, ¿no? Que es como que así muy, muy tranquilito. Así como, soy débil, doy risa, ¿no? Soy graciosito, me quedo gracioso. Y de pronto sale como que, oh, y así le hace, ojo. Y de pronto sale que es súper malo, ¿no? Así como Toby, que resultó ser Obito, así. Así básicamente. Ese es el arco en el que estamos ahorita. Y como va empezando el arco, vamos a ver una super destrucción de... ¡Puta madre, Mars! Bueno, vamos a ver una super destrucción del héroe. Pero no, aquí el villano todavía no se lo toma en serio. Es diferente. Todavía no se lo toma en serio el héroe. Digo, el villano, más bien, es lo que pasa. Ese sí es un villano. Pero si eres un villano, ¿sí viste llano? O sea, si has visto una curva en tu vida, ¿no puedes ser villano ya? Perdón, es que tengo que practicar para los chistes de papá desde ahorita. Ok. Rífate un... Hachi, no lo haré, jamás. Hachi es el arco en el que el héroe se encuentra el villano que lo humilló antes. Bueno, pero es que a este punto, o sea, el héroe ya ha tenido como 40 oportunidades de vengarse y lo ha hecho, ¿no? Entonces como que no, eso argumentalmente no tiene mucho sentido.
Y vengo de leer Jutsu Kaisen. Yo sé sobre argumentos sin sentido. ¿Está muerto? No, porque no está en ángulo para conseguir nada. Uff. Popoponish. No consigue nada, muy buena. Como todos los pinches Jokers son unos aborazados. Quieren hacer combos de 50% y le sale de 2% nada más. Y se matan solos. Saludos a mí el mago. Pero bueno, ok, ahí está muerto, vamos allá. Uy, aquí es donde el Eres está hasta riéndose el héroe, no está así como de jajaja. Este bebé que se cree de pronto. Oh, han visto este arquetipo siendo usado. Les digo, este es el de Toby que fue Madara. Es el de la mancha en el Spider-Man Into the Spider-Verse 2. Sí, es ese, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí es donde ya el villano está así como de, no mames. Bueno, igual no lo pudo haber matado. Bueno, sí lo pudo haber matado, pero hubiera tenido que haber reaccionado súper antes. ¡No mames! ¡No así! Across the Spiders, la misma pendejada. Sí, es lo misma mamada. Pinche película estuvo bien pitera, como quiera. Estuvo bien, la verdad, no estuvo tan mal. ¡Hola, vergas! ¡Hola, verga! Eso fue accidente. Eso fue un F-til, 100%, eso fue accidente. Ok, muy buena. Eso no debería funcionar nunca, pero muy buena. Uf. Ok, no estaba lejos, no alcanzó a reaccionar. No alcanzó a cubrirlo más bien. Ok, lo cubre muy bien ahí. Ahí está otra vez, se va a poder conseguir otro. Sí, este el problema es Arsen aquí. Ok. Puta verga. O sea, no me está gustando este arco, ¿eh? No me está gustando este arco. Es la primera vez que veo ese F-Smash matar. Es la primera vez que veo ese F-Smash ser usado. Aquí es donde está. No mames. No, sí, este arco no me gustó, la verdad, ¿eh? No me gustó este arco. Aquí hubiera sido donde están todos en las gradas discutiendo la batalla, así como de, no puedo creer que esté tomando a MK Leocon hasta su última vida. No lo puedo creer. Y sale la morra que es el interés amoroso con un piplop aquí en los brazos haciéndole. Así. Lo único que hice. Esa es su función. Es la primera vez que veo ese F-Smash funcionar también, ¿eh? Grande Leo, el gore. El gore. ¿Cuál es tu gore? El mío es Noix. Era relleno, sí, se ve como que era relleno este pedo, muy, muy basiquito, honestamente. Rara grabación de CS sirviendo, pues ni mucho, ni mucho. Un piplop, sí, un piplop. La cara de Leo bien Gryffindor, ¿qué? O sea, ok. Hablando de Gryffindor, mira nomás. No, y le da risa a Leo, porque anda igual de fumado. No, estos dos son tal para cual. Y que Leo haga la Sukuna expansión de dominio, aún no voy en serio, así no mames. El como cinco monólogos que se echó el Sukuna o el Leo en este caso, ¿no? Que la ley celebra, así que no. Así, oh, casi me matan. De no ser por mi técnica, quién sabe que no sé desde la era Heian. Casi me matan y de pronto. En realidad nunca he ido en serio. Venga, vamos allá. Tenemos México contra México 2. Vamos allá a la India. El poder de la corrupción gubernamental y los tacos contra el poder de la comida callejera y los gérmenes. Esto parece el torneo de poder de Dragon Ball. ¡Ah, sí, cierto! Nunca lo he visto. ¡Epicardo, che! ¿Quién viene? ¿Quién viene? Viene Lima, Perú. De hecho, por eso se llama así, porque él es de Lima, Perú. Dale light, destruí a Leo. A vergazos, yo creo, porque en Smash, uf. Leo se siente en las nubes con esa victoria. No creo, la verdad. Si Leo anda alto, es por otras razones. Epa, la droga te hace jugar mejor. La droga que se conoce como su mirada. Y su mirada me acelera el corazón. Mira nomás, madre e hija. Digo, madre e hijo. La pelea del siglo.
No, sí, aquí ya tenemos el arco hecho, ¿no? Es aquí donde está el héroe. Este ya es canon. Este ya es canon. Aquí está el héroe. Y de pronto llega su mamá y todos así de... Así de, ¿Nani? ¿Tenías una mamá? Y él así como de, sí tengo. ¿Y por qué nunca la presentaste? Y él, nunca quise que lo vieran. Y resulta que la mamá es mala, ¿no? Es como en la película de Thor, esa culera. ¿Cuál de todas, Cachi? ¿Todas están culeras? La, en donde sale la... No sé, es su mamá. ¿Es su mamá? Es su hermana, ¿no? La que es como la diosa de la guerra, una cosa así. Bueno, así entienden, ¿no? Imagínense que es su mamá, ¿sí? Es lo mismo. Igual tenía... Se me activaban los mommy issues, como quiera. Pues mamazota, entonces, ¿eh? Pues sirve, como quiera. ¿Ok? Uf. Y aquí ya están todos viendo cómo le parte a su madre, ¿no? Así, ella diciendo, ¡ja! ¡Te crié! ¿Tú crees que no me sé todos tus trucos? Y aquí, mira, chécate el truco que se le sabe así, mira. ¡Pum! ¿Ves? Todos los trucos se lo sabe, ¿ves? Sí, todos los trucos. Así, hijo. Va a caer. Y se sabe todos los trucos, así le dice la señora. No mames, el güey de atrás en el centro trae los crocs del Rayo McQueen. A ver, si es cierto eso, neta, me caso. ¿Dónde están? Enséñamelos. Enséñamelos, Oki, quiero ver. Hachi, ¿andas high? Ojalá, la verdad, pero no, así soy, en base. Ese es Ragnarok, esa mera pinche película culera, como quieran. ¿Dónde están los crocs de Rayo McQueen? No los veo. Ahí, Hachi, ahí, no los veo. La mamá tiene los mismos poderes, pero ella fue sellada y es todavía más malvada, efectivamente. Y aquí están todos así ya con el cadáver del héroe, así. ¿Cómo pudiste? ¡A tu propio hijo! Y ella así. Porque así ponen la manita, ¿no? Si son malas. Si eres mujer y eres mala, tienes que reírte con la mano así, ¿no? Pinche Cosmos tiene peinado de personaje negro, token, inclusivo en juego de, en videojuego moderno. Pero bueno, está diciendo así. Esa basura. Si no eres fuerte, no puedes considerarte mi hijo. Y ahí sale Cosmos diciendo, ¡Kisama! Y lo va a vengar. Aquí es donde lo va a intentar vengar. Vamos a ver. Pinche Hachi, la exploradora, perdón. ¿Qué? Nada, es que con esos villanos nivel Bowser de Mario, los héroes la tienen easy. Vamos a ver si es cierto, porque está bien parejo, ¿eh? Ese set fue anticlimático, más o menos. Cuidadito con el Evil Bloom. ¿El Bloom Forever? No creo que sea ese villano, la verdad, ¿eh? Let's go, India. Vamos allá, India. Cosmo se puso un tag que se llama Clutchmos. Yo siento que se está jodiendo el subconsciente a sí mismo con eso, ¿eh? Tal vez no conocen otro corte, güey. No quiero darles el beneficio de la duda, la verdad. Pues un pinche moicano, aunque sea, ¿no? Aunque no lo crean, sí, va a decir, eso va a ser combo, sí. Uf, muy buena, ¿eh? Casi lo consigue. Yo, aquí, ustedes y yo estamos en las gradas, ¿ok? Quiero que a partir en este juego solamente podemos hacer comentarios estilo anime. Yo voy con ustedes, así de... ¡Increíble! ¡Lo está dominando! ¡Nani! ¿Qué fue eso que hizo? Después de jugar tan bien, no puedo creer que haya hecho algo de ese estilo. ¿Será? Luego aquí aparece el pato aquí. ¡Sí! ¡Fue una trampa! Y aquí lo vemos, ¿no? Acaba de pasar. ¿Qué significa clutch? Cuando, en plan, puedes sacar las jugadas vitales. Las que son así, del filo de la navaja. Aquí sale... ¡Ay, mis piernas! Los sentimientos de la madre que está volviendo. No esperaba un nivel de poder de esa magnitud. Ustedes no lo saben, pero esto yo ya lo viví. Es su jugada. La mítica bayoneteada. ¡Pah! Ahí salen las letras así, imagínense en las pantallas. Se deja quitar una vida gratis para que agarres confianza. Pero todo es parte de su trampa. A Cosmos no le falta odio. Date bayo. Claramente se odia a sí mismo mucho y se puso ese nombre. Oh, vamos allá. Increíble. Está yendo mano a mano con la increíble bayoneta. ¿Un backer? Ok, muy bien. Esto cancel perfecto. Me encanta cómo, en cuanto lo dije, las mellizas no serían de interés amoroso del prota. No, ya viste mucho Xenoblade, no. Me encanta cómo, en cuanto dije la dinámica de hablar como en anime, en Twitch, todos,
Todos lo hicieron. En YouTube nadie lo ha hecho. Sí, bola de penosos, pinches niños autistas. ¡Mastaka! ¿Será? ¿Lo logrará? Es todo parte del Keikaku. A ver, del plan de Kenjaku. Aún no puedo creer, neta, cómo me caga Jujutsu Kaisen. Neta. El Kenjaku se dejó que le dieran unos sentones. O sea, su técnica especial es dar sentones. Se dejó dar unos sentones por el papá y tal. No, hombre. No quiero hacer spoiler, ¿ok? No quiero hacer spoiler, pero qué pendejada que es Jujutsu Kaisen. Sí, no se pierden de nada. ¡Nande! ¡Nande, Bayo! Están mano a mano. Es increíble. Es que en YouTube no olemos feo. El autismo existe, sí, y lo representan ustedes. No somos borregos, bueno, sí son borregos, nada más que no saben. ¡Cámbate, Cosmos Empal! Sí, tú, Divine es la monita chichona que apoya al prota, que nada más está ahí para decir Kurosaki Kun. O en este caso, Cosmos Kun. Cada vez que pasa algo. Oh, le leyó eso, perfecto. Está en su mente. Aquí es donde empieza el Lima Overdrive. ¿Ok? Está en su cabeza, lo tiene por completo. No hay nada que no pueda conseguir. Activó la técnica especial, el India Special. Sale la canción de fondo. Y yo, ¿qué soy, senpai? Tú eres, estás llorando. Tú eres el comic relief, aparentemente. Vamos allá, vamos allá. Reynosa contra India. Para que no sepan, Chai, que es de Reynosa. O sea, ¿quiénes quedan de los héroes Hachi senpai? Creo que nada más Charik, Limaru, India Noru. Veo que los villanos sí se saben a la del counter, se la saben. Y esa waifu, sí, este es como el fanboy que siempre meten en todos los animes, ¿no? Y es como le dice al que le releva, te dejo el resto, gambaré. Y Chaik ni lo mira, nada más mira para arriba así, con toda la sombra en los ojos. Este año Lima será top 20, escuchen mis palabras. No, mejor ignórelas. Vamos a ver qué ganará. El poder de los balazos de Shaik, porque es reinocente, ya saben. Al poder, o el poder de los abrazos, que sean los gérmenes en tu panza cuando comes comida india. Hindú, más bien. Si digo India, me van a funar, ¿verdad? Hindú. Es que no te la ponen fácil, o sea. El país se llama India. Te dan unas pinches ganas subconscientes de decir que son indios, ¿verdad? Pero bueno. Son hindúes. Venga, vamos allá. Sí, mira, del lado de los héroes nada más queda Shadik. ¿Para cuándo el spin-off? Slice of Life, creo que lo quieres decir, ¿no? Venga. Es una Yato, efectivamente. Así todos. Esa es. Sí es. La espada Yato. Tiene las legendarias patas del dragón. Las tiene siempre expuestas. Dicen que una patada te puede desmayar por lo que duran 5 vidas. A base de puro olor. Y ustedes contestan. ¿Cómo me caga Corrin? Ese no es un comentario muy anime, Pamela, la verdad. Participa, mamita, participa, por favor. Riddles es el villano que queda así. De hecho, Corrin tiene buen matchup contra los Shodos, ¿eh? Oh, no se muere. Oh. Se muere, sí se muere. Les dije que Lima iba a ser MVP. ¿Qué les dije, perros? ¿Por qué no hizo food? Mira, se enojó Shaik, se le ve donde se enojó ahí. ¿Por qué no hizo food? No está muerto. Después de esto, ¿todos van a la playa o al festival? Sí, en realidad los torneos no van a emborracharse. Venga. Pinga. Uf. Para afuera. Oh, no se muere con eso.
Oh, verga. Sí, hizo mal DI. Hizo mal DI. Vamos a ver si la sella el Riddles. Si no, neta, Pamela, yo creo que se cambia de estado. Civil, se divorcia. O Dandedazo, mi familia fue asesinada por Corrin en un pueblo de Reynosense por honor japonés de Reynosa. Te pasaste de otaku, la verdad. Bájale un poquito. Bájale un poquito y queda justo. Smashers, dejen ese niño. Ahora sí, el Cosmos ya bien contento. Sin todo el peso encima. Ocupo que se aprenda la del counter ese héroe. Vamos a ver si se la aprende. Pero no contra este villano que viene. Vamos a ver. Buena suerte haciéndole counter a esto. Ah, es Chase. Ya no es Riddles. Bueno. Oh no, ¿podrá el pequeño Shake salvar a sus compañeros? ¿No sienten como que Shake tiene cara de que él cantaba en los Cumbia Kings? Nada más. Tenemos a Peewee contra el rey del movie. Del Miwi. Bye bye. Chase parece que se echen unos 18 horas diarias el Smash y se le van a ver. Prepárate para que se le vean. Ay, güey, por un momento pensé que era Zomba y me asusté. No, no está Zomba del lado de los villanos. Imagínate. ¿Qué pasó ahí? Literalmente el equipo de villanos es más héroes que el de héroes. Pues bueno, ¿qué quieres que te diga, no? En mis Crew Battles esto no pasa. En la Crew Battle de góticas contra iba a decir contra culonas, no manches. Contra coquettes, o bueno, quién sabe. De eso no me mandaron fotos. Pero bueno, contra coquettes, eso no va a pasar, ¿sí? Pura organización. ¿Por qué le ponen Ai Hoshino? Porque así se puso de nombre él, pero es Chase. O sea, pero así se registró en ese torneo, no sé por qué. El próximo era pupilo de Mikel Leo, el que está destinado a pelear contra su mayor odio y enemigo, un gringo. De hecho, Shadik también es gringo. No es de Reynosa, es de la ciudad que está al lado de Reynosa, del lado americano. Es de RGB. Es del Rio Grande Valley. ¡Hola, verga, esta crowd! Sí, no. Vamos a ver. Vamos, Shari, córrete en mí. Digo, Corrin for the win. Ay, sí, error muy común. ¿Cómo no lo agarró? Lo tenía ahí. Ya tenemos a un Riddles en casa. Sí, es un Riddles de Costco. Riddles de Walmart. Che, aposté 400 cachipoints para los héroes para que pierda de mis humildes uno. Mira, mínimo está parejo. Vamos a ver qué pasa. Sí, se la leyó esa, ¿eh? Ya está en posición. Ok. Pero su papá sí es de Reynosa. No, no sé, la verdad, ¿eh? Nunca lo he escuchado hablar español. No me sorprendería. O sea, miren a Shadik. Se ve mexicano como la chingada. ¿No consigue nada? ¿No consigue nada? Muy. Pamela se levanta de su silla. El Shadik, cuando se concentra, se queda con la boca abierta. Qué bueno, ¿no? Yo he visto Blue Lock. Y lo voy a hacer como los modos de Blue Lock también. O sea, así. Egoísta. No, está parejísimo este pedo, Prepárense. Espérate, porque si gana Chase se pondrá a tirar mierda en Twitter. Y si pierde se pondrá a tirar mierda en Twitter, pero hacia los corners. Tiene sentido. Ganamos de cualquier manera. Venga. Uy. Buen combayo. Está cubriendo ahí. Presión en la plataforma, donde no creo que tenga forma de matar temprano corren, a menos que saque un neutral B. Pero igual, es buen damaje. Let's go, vamos allá. Cubre todos los ataques de el Ner. Ahorita te leo, permíteme. Ahí me fringas por suscripción en Twitch. Dice: hola, querido Hachi, mira, soy Gachichon de Platino. Muchísimas gracias por el Gachichon de Platino. Tenemos aquí este momento súper tenso. ¡Nani! ¡Va a ser la mítica jugada! ¡La Corrin Special! ¡La ráfaga de patas! ¡La mirada de las mil patas! O sea.
No consigue el combo, ¿ok? Consiguió la hitbox no buena. Uy, uy, uy. Le hace como que va, pero que no va. Como creo que no va. Eso lo hace muy bien. Se lo cubre. Va, se acaba aquí. No ha salido de desventaja. No ha salido de desventaja. No tiene salto. Ok, va. Lo logró. No puede ser. Chase lo logró. Le saca el dedo a la audiencia. No puedo creerlo. En el Factor, su papá está hablando español con los de aquí, entonces sí ha de ser mexicano. Ahí está, para que no duden que era villano. ¿Qué clase de arco es este? No, acaban de ganar los villanos. ¿Qué? Ok, van a jugar un money match de $100. El primero en ganar 3. Chase era villano. Sí, ya sé, imagínate. Pero bueno, aquí está. ¿Qué arco es este? ¿Qué tipo de arco era este? No vuelvo a confiar en el Tomboy, no mames. ¡Gané! ¡Yoshimon, ganaste! ¡Omedetoy, Yoshimon-kun! Los puntos a los villanos, ya los dieron. Déjame leo acá. Era Aime Frin, gracias por la suscripción, Aime Frin. Lo aprecio mucho. Vamos a ver. Aquí es donde todos así, ¡no puede ser! ¡Ganaron los villanos! Y de pronto, así de repente entra, Light por la puerta entra, ¿no? Así como de que... No se preocupen. Ya llegué. Ya estoy aquí. Y todos así. ¡Naruto! Venga, vamos allá. Los organizadores del torneo así como... Estos perros, ¿quién les dijo, no? Que podían jugar, ¿no? Set forzado, la verdad, sí. O sea, qué pinche... No digo, o sea, que... ¿Cuál es el salseo que tienen estos dos? Nada más. Está igual de pendejos. 3 meses, Gachi. Dios mío, muchas gracias por los 3 meses. Los aprecio mucho. Gracias, Mefren. Ojito, Capi se va a vengar de su equipo. Se viene el arco de la venganza. Veamos si es cierto. Ahí te van mis poderosísimos 14.000 puntos. 14.000 puntos al AI de parte de Vanir. No puedo creerlo. Vamos a ver. El cielo te contesta. Se ardió Light, a lo mejor porque le sacó el dedo, no sé. Light nomás quería jugar otra vez porque fue el primero en perder, se me hace. Yo también quiero, o sea, es que imagínate, o sea, que Chase vaya y te saque el dedo, es como que... O sea, ¿quién se va a ofender porque Chase te saque el dedo? Sobre todo, o sea, seamos honestos, ¿no? Es como que... Es como con Zomba, ¿no? Zomba diciendo de que soy mejor que todos ustedes. Mientras tenía la voz así de, hey, en realidad yo soy mejor que todos ustedes. O sea, ya para que te ofendas con eso es como que... Como... Sí, ay, felicidades, hombre, ¿no? Qué bueno que seas mejor que todos nosotros. Bueno. Sí se habrá ardido, espero que no, la verdad. Qué mamada. ¿Por qué les levantó el dedo nada más? Para sentirse especial. ¿Quieren que tiene aspecto como de vato que hace tiroteo de escuela? Bueno, por eso, ¿no? Vamos a ver. ¿O no va a ser la Columbine Special? ¿Será que están apostando el premio que le iban a dar por haber ganado la cruzada? Si tan ardido que se den un vergazo de verdad, sí, la verdad, ¿no? Más interesante. Ya se está emperrando. Por el guión, Light se había muerto hace 4 capítulos antes, pero no estaba muerto. Él quería que creyeran que estaba muerto. Ya estaba juntando poder para volver en este momento. Aquí es donde, ahorita cuando quita la primera vida, va a salir el flashback. Ok. Yo creo que ya volvimos al canon, ¿no? No creo que esto vaya a salir bien para... Bueno, es que es un héroe que había perecido y volvió a manera de plot twist. Aquí es donde tiene su banca y alguna chingadera así. Hey, let it go. That's just one game. It's a best of three, right?
Checaron la mochila de Chase, ¿verdad? No vaya a sacar de repente una pinche escuadra, ¿no? Light pierde y algunos se hacen millonarios, la verdad, ¿eh? La verdad. El Light nomás quiere $100 para comprarse unos buenos para el top 8 de mañana. No me sorprendería para nada, la verdad. Arco de redención. No, redención la chingada, ¿no? Este es el arco ya donde... Es como la escritura de Bleach, ¿no? Que realmente en Bleach nunca ha habido una pelea pareja. Nada más es que primero el malo gana y destruyen al bueno. Y luego el bueno dice, oh, me acordé de quién sabe qué. Y gana como por todo, así. Esto es lo que es. Ay, no mames. No, pues. Light le juega diario a Nairus y pierde esto. Va a estar bien humillante. No va a perder esto. Dibujando una tula en cuanto salió grande. Muy al estilo. ¿Cómo se llamaba? Muy al estilo James Cabello, la verdad. Así empieza su día, James Cabello. Así entrena. Nah, mejor nadota. La verdad es que sí, ya es como ya. Bueno, va. Qué bueno. Este es el arco de relleno de los héroes a tan cabos sueltos. Sí, donde el autor trata de redimirse. Si hay un arco de redención es para el autor. Trata de redimirse por sus errores de escritura. Pero no le va a funcionar. Sí, como ven, el héroe está muy OP. Le quita por completo. Perdón, tengo dislalia también. Y descalculia. No puedo calcular todo lo que los quiero. Pero bueno, sí, sí, el héroe está demasiado OP. Lo bufiaron demasiado. El villano lo nerfearon. Esto ya no tiene trama. No tiene. Pues no hay tensión realmente. Ya sabes que los héroes van a ganar. Básicamente es como ver One Piece, ¿no? Que ya sabes que nunca nadie se va a morir y que los héroes van a ganar siempre de alguna manera u otra. Por cierto, One Piece, anime para niños. La gente no lo sabe, pero One Piece es anime para niños. Si tienes más de 15 años y miras One Piece, tu gusto, y si te gusta, sobre todo, tu gusto es de niño. Típico de One Piece, mira, ¿ves? Todo lo pensado. Yo vi un cabrón igualito a Chase vendiendo vapes en el Tech Milenio. Era MK Leo. Light le dijo que eres un perdedor, creo que así por el micrófono. O sea, además que haber pensado en la cosa menos grosera que le pudo haber dicho porque estaba en stream, ¿no? Y así le dijo, ¡eres un loser! ¡Hola, Lu! Y el Chase voltea. Ok. No, eso no es nada. Eso no es nada. Eso sí es algo. No, no está muerto. No vamos. Yo solo lo veo One Piece para sentir que no desperdicié 8 años de mi vida viéndolo. Yo creo que nada más por eso lo ve la mayoría, la verdad, ¿eh? ¡El una pieza! No mames, no dejes que gane el Light, o sea. Mira, ni un pito puede dibujar bien. Mira. Sí, es cierto. Este Light le hizo como que se subía las mangas, pero está usando una playera como la mía. O ya están subidas, no sé. Ok, muerto. No, no está muerto. Sí, nada más está buscando el jab. Bro, sardió y se cree que es el prota y lo va a humillar y quedará como Chad. La verdad. No sé, la verdad es que sí tiene un poquito de cara, como que le hicieron un poquito de bullying, ¿no? No, no está muerto, va, muy bien. Uf, casi consigue ahí el dash attack débil. No mames. For the record, Light lost a bet today to me, and he paid up. So respect to Light. All right, yeah, I get it. I give it up. Anybody who pays on time, absolutely love it. Beautiful. Look at this. Look, let him know. Hey, I didn't put my hand out to check my.
That's an emote. That's a Twitch chat emote. You thought. It's called You Thought. Light you. Oh, no. That's what you see. Yo. Your sleep paralysis demon. Light, you want to say something? Light, you want to talk to him? You want to talk to him? Light, what are your thoughts? You want to get him? A ver, vamos a ver qué dice Light. How you feeling, my man? I swear on you. Be a little Chase, careful. Chase freaking Glow's brother. That's all I have to say. You can swear a little bit. Just Chase a little bit. Fucking sucks. Thank God I don't have a stream, because I'd be taking all his viewers, all his money, all his placements, everything. You keep riding off the high that I don't exist in your world. Chase se juntó con MK Leo, ¿por qué tiene esa voz? Pinche voz de llena asmática. Blue Label. Una delicia. ¿Te imaginas que si te hubiera bailado el niño que te dijo loser? Yo creo que cometo niñocidio a ese punto. Ultimate es a las 6, o sea que tengo que hacer stream a las 5. Nos vemos aquí a las 5. Hora Reynosa, o sea, ahorita son las 9. Para mí, o sea, 4 horas, 9:20 para mí. O sea, 4 horas para atrás es cuando va a empezar el stream de mañana. Qué mamada. O sea, Gótica pasando atrás. Ah, es el pato. Entonces, eres mujer, ¿no? No, por favor. Hablamos de eso luego, ¿ok? Hablamos de eso luego. Pues qué interesante Crew Battle, ¿no? Esperemos. Esperen, vamos a ver cómo va a estar el top 8. Vamos a ver qué tal va a estar el top 8, ¿ok? Veamos qué tal el top 8, ¿ok? Antes de irnos. No se me vayan, veamos el top 8. Vamos a poner Star.gg. Venga, vamos allá. Vamos a poner. Prendemos esto, aquí está, ¿ok? Aquí ponemos esto. Vamos a poner. Aquí está, Collision. Apenas es el 32. Ah, ¿en serio? Ah, ¿en serio? Entonces, lo que vi, ¿qué pedo? Bueno, vamos a ver quién está en el top 32, entonces. Chinga su madre. Ultimate Singles. Pamela, siento que eres muy negativa, Pamela, la verdad. ¿Cuál top 8? Este top 8. Este top 8. Ok, tenemos a Twig contra Onin, ronda 1. Riddles contra Meister. Ok. Light contra Mars. Yo quiero ver esta. Uy, nos vemos todo. Nos vemos todo. Oh, ¿a qué hora tengo que empezar a hacer stream entonces? Vamos a poner esta mamada. ¿Dónde puedo ver el...? Ah, aquí lo puse, lo guardé. Yo lo guardé, sí es cierto. Ok, vamos a venirnos para acá. En Downloads nos venimos aquí. Y va, aquí lo tengo. Lo pongo de este lado. Va, aquí lo tengo. Va, entonces... aquí está. Tenemos que este día va a ser... Acá abajo. Top 32 singles a las 12. Bueno, a ver, hagan votación, ¿ok? Básicamente a las 12 quiere decir que el torneo empezaría, o el stream empezaría hace 9... Ah, no, porque va una hora adelantado, estaría a las 11. Básicamente 10 horas atrás empezaría y después haremos una pausa cuando se acabe el top 32 de Ultimate. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Puro top 8? ¿O hacemos las dos? Hago una pausa para lo de Mili porque no voy a streamear todo, la verdad, no voy a streamear todo. ¿Hacemos una pausa o hago puro top 8 de Ultimate? ¿Ya te vas, Ketchy? Ya me voy. ¿Quién trae las palomitas? Las dos. Top 32, hijos de perra. Hijos de perra, busca y ve que tú el Meli. Vamos top 8 nomás, no vas a durar, pendejo, no dura nada. Sí voy a durar. Sí voy a durar, van a ver que sí. Pero si son los dos, ¿qué te pierdes? ¿Cómo que son los dos? No entiendo. ¿Qué me pierdo? Si son los dos, ¿qué te pierdes? No entiendo, la verdad, ¿a qué te refieres? GD Bonnie dice Kunichiwa Yamakashi.
Yamaha, Mitsubishi, yo le digo gracias. Bueno, veamos los dos. Otro extensible, básicamente, la verdad, puta madre. Pero bueno. Voy a intentar ver los dos. Entonces empezamos. Ahorita para mí son las 9. Sería a las 11. Yo creo que empezamos más o menos como a las 11. Entonces serían, échenle la hora que tengan ahorita, 10 horas para atrás. Es la hora a la que vamos a empezar. Así que, pues vamos allá. Vamos allá. Vamos echando los dos. Venga. No quiero, hijos de perra, que cuando termine este segmento y haga la pausa aquí y empecemos acá, no quiero que no haya ninguno de ustedes de regreso. Los quiero a todos ahí. Chipola de bastardos. Los quiero apostando todo, ¿ok? No sé escribir, pero lo que quise decir, expresar, es que los dos. Otra vez no te entendí. Pero bueno. Saludos, perritas de Sonora. Nos vamos, ¿ok? Nos vamos. Muchas gracias por estar presentes, putos. Los quiero matar, creo que sí. Y... ah, no, espérate, no vimos todos los matches. Vamos a ver todos los matches. Okay. Tenemos Twi contra Onin, Mars contra Light, esa está joyita. MK Leo contra Cola, joyita. Sparrow contra Pimnot, joyita. Chinji contra Zomba Lima, Chadwick Jackal, Omega Tilde, Jake the Jew, Jake el judío, what the fuck. Ok, Chunky Kong contra Wave JP, joyita. Joyita, este macho está bien gracioso. Shay contra Donkey Kong. Su Pasemi contra Beastly, Cosmo contra Alo. Esta no es la Zelda. No, pobrecito, yo creo que va a mamar, ¿eh? Davos contra el Game Watch. Chuck contra Talking Ben. Y Icy Miss contra D. Ok, hay unas cuantas joyitas. Hay unas cuantas joyitas. La verdad. Gracias, Rey Pesadilla, por los 45 bits diciendo buen stream, Hachi. Gracias, lo aprecio mucho. Gracias a ustedes por estar presentes. Jake el judío y Justin, Dios castiga dos veces, ya sé, imagínate, ¿no? Cómo no se craftea un prepucio. Pero bueno, nos vemos a la próxima, no prometo nada, sí prometes, puto, sí prometes. Nos vemos, ¿ok? Nos vemos. Qué bueno que el chat llegó a... ah, que el chat llegó a 32. No, sí, de verdad no sabe escribir la Pamela, ¿eh? Entonces, nos vemos, ¿ok? Yo voy a seguir trabajando, voy a empezar a cocinar para los eventos. Y nos vemos, ¿ok? No, bueno, espérate, antes de que nos vayamos. Por ejemplo, mira, ahorita que te agarro aquí, Pamela, y si está Melissa, Melissa, ¿qué día sienten que podrían ustedes hacer, entrar en la crew de Góticas contra Coquettes? Y Miguel también está aquí. ¿Qué día de esta semana o la que sigue creen que podrían entrar a la crew Battle, ok? Quiero organizarlo bien, quiero dar premios, ¿ok? Ese sería el primero. Melalisa, no, Melissa, Melissasaurus, esa es la otra. Díganme, ¿cuándo podrían? Miren, soy la... ¿cómo se llama? La May, cuando jugaba Ash con el Piplo, mira así. ¡Vamos, Ash! ¡Lo quiero coger! Así. Déjame entrar a la crew Battle, Hachino, Veracruzano no. No eres ni coquete ni gótico, lo lamento. Lunes, martes, miércoles y domingo. Muy específico, la verdad. No puedo, sábado. Melissa, ¿no podrías un viernes o algo? Un sábado. A mí me gusta para viernes o sábado. Yo, sí, tú sí estás, Miguel, pero ¿qué día podrías tú? Miguel, majo. A mí me gusta para viernes o sábado, la verdad, porque es así como día especial. Yo también quiero entrar, Hachi, pues no puedes, puto, no puedes, ya están escogidos. Los viernes nos de peda, ¿qué te pasa? Lamento, aquí somos gente de iglesia. Es que es sábado el mejor día de la semana. ¿Por eso, mami? Ah, ok, es Melissa la que tengo que convencer, ¿verdad? Melissa, viernes o sábado, ¿qué opinas? ¿Por qué no puedes? Viernes o sábado, pero eso de las 9:30, se hace. Va, todo listo. Pues yo la próxima semana salgo de vacaciones, excelente, todos los días. Es más, aquí va a estar en persona Miguel conmigo. Esta semana ya evalué, así que ando libre, ya reprobó todo, excelente. Entonces nos vemos, ¿ok? Lo hacemos para el mero sábado, o el viernes, el sábado, va, el sábado. El sábado, nos vemos, ¿ok? Los quiero mucho. Y los quiero ver felices. Les mando todo, lo que me sobra. Los vemos mañana, tempranito, puto, los veo, que los quiero aquí temprano. Temprano. Y se me visten, ¿eh? Se me visten de coquets o góticos. Yo me voy a venir coquet o gótico, ustedes escojan. Voy a vestir al pato también. Los quiero vestidos y con fotos, si no, no entra, puto.